Hola, buenas noches. Bienvenido a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA. Programa número 43. Crónicas desde el Pacífico. ¿Qué tal, Aníbal? Muy bien, Ángel, ¿y tú qué tal? Pues muy bien, que creo que nos han hecho un buen Simon, ¿no, macho? <laughs> nos han dejado tirados. Madre mía, macho. Bueno, ahora supongo que irán entrando. <laughs> esperemos, esperemos. Mira, ahí está Carlos, el pobre que he visto malito. El lunes estaba hecho una penita y ya, pues es que la edad, macho... Ya la... No, no perdona, perdona. No perdona. Si ya, se, ya lo dije yo el lunes, que yo llevaba ya con... Que la edad no me perdonaba a mí, pues imagínate. ¿eh? <laughs> si es que llevamos mala vida, Carlos, macho, todo el día de, de bares en la cervecita, tal, no puede ser. Claro, ¿eh? Mucha fiesta. Claro, al final te quedas dormido con el crillo al aire y ya está. <laughs> Que un día es, es lo, lo malo que tiene. Un día se te olvida ponerte pijama y ya está. Bueno, vamos a ir arrancando, que tenemos, como siempre, mucho contenido. A la Bueno, eh, digo yo, si quieres, eh, los tres últimos seguidores del programa: NBA Perfecto. Club España, Miquel Once y Matthew bajo OFR. Pues nada, muchas gracias por seguirnos y espero que gusten nuestros programas. Y nada, si sí, recomendarnos por ahí, para ver si tenemos <laughs> alguno más. Bueno, cuéntanos lo de Amazon Prime, que eres un experto. Bueno, con el Amazon Prime ya sabéis que tenéis, aparte de los envíos gratuitos y al día siguiente en vuestra casa, tenéis el Prime Video, eh, donde podéis tener muchas películas y series. El, music, el Amazon Music Prime el Prime Rating el Prime Gaming un montón de cosas eh, aparte del Prime Dine que sale las cosas más baratas y aparte el Prime Twitch que, eh, con el que tenéis una suscripción gratis a un canal de Twitch que como siempre os recomendamos que dejéis aquí Muy bien ¿Me recomiendas alguna serie? Pues ahora mismo estoy viendo el Mentalista 1 no sé si ya lo dije, pero estoy con el mentalista. Sí. Y aún no, no ha terminado porque encima ha venido mi, la prima de mi chica de vacaciones aquí a, a España y no, no, no hemos parado ni en casa ni cinco segundos. He estado entre cama y, y enseñarle denia. He estado pasando todo el, toda la semana. Pero bueno, es recomendable, ¿no? Sí, el mentalista es recomendable. Luego tenéis la de la familia que... Está bastante interesante ahora más que Pau Gasol se ha retirado. Uh -huh. Y... Me la voy a apuntar, que siempre digo que tengo que ver y luego los tengo, olvidando La de la familia la quiero ver. Pues está muy chula. Son capítulos cortitos y súper interesantes. Uh -huh. eh, de toda generación de oro. Y luego, si de deportes hay un montón, está la de Fernando Alonso, que ya tiene dos temporadas y luego de fútbol también hay unas cuantas como la de Luis Aragonés el sabio de Hortaleza y una para saber para pa ver cómo viven los futbolistas que, españoles que no juegan en España como Xavi en Qatar, eh, Iniesta en Japón Villa cuando estuvo en Japón uh -huh. que también está bastante interesante ver cómo ven ellos la cultura desde allí bueno, qué, grandes cultura. Los, qué grandes los Gasol Calderón, sí. La Boma Navarro, Felipe Reyes, Cabeza, Berni... Es que no me gustaría dejarme ninguno porque es que aunque no hayan sido algunos primeros espadas, qué grandes todos. El Chacho también ya se os ha retirado. Qué pena. Bueno, ya que estamos solos, vamos a hablar de nuestro equipo, ¿no? Sí. ¿Qué tal es Chicago el otro día? Muy bien, ¿no? Madre mía, el otro día 36 asistencias, 95-131 ganamos... Eh, un, jugador, un jugador que aún no se sabe si tiene contrato a, haciéndole un póster a Mark Cannon, no hay cosas mejores en esta vida que eso. El clima es muy flojito. ¿eh? El otro día sí, ayer ya estuvo sí, ayer. más... Ayer no lo he visto, pero bueno, por lo menos el resultado estuvieron ahí compitiendo y tal, ¿no? Sí, pero también es verdad que el, el otro día contra Chicago, Chicago llega a hacer... Eh, 16 o 17 robos, y la verdad es que Chicago salió. O sea, que Cleveland no estuvo bien, pero es que Chicago también estuvo muy intenso en defensa pese a ser el primer partido de pretemporada. Sí, yo, yo vi el primer cuarto y joder, muy bien. Chicago, muy mal Cleveland. Las dos cosas se juntaron. Claro, y, es la, que es re eso. y la renovación de, de Lavin ¿cómo va? ¿Hay noticias nuevas? No. Eh, el todo lo que se sabe es lo que escribí el otro día para tiempo de básquet, que es que se han estado lanzando amor, que lo van a dejar para más adelante, que no tienen prisa, pero que ambos quieren continuar el camino juntos. A ver, importante la vida. ahí. Sí, el otro día ya eh, Sin balón hizo un 25 puntos en 24 minutos. Es que es muy buen jugador. Además, luego es, análogo, es muy, muy, muy vistoso de ver. ¿no? A que me gusta, sí. Es que es muy vistoso de ver. Con lo cual, al final, engancha a la, a la gente y tal. Entonces, bueno, esperemos que siga ahí. Esperemos que esperemos. esperemos que sí. Hombre, ahora con el valor que tiene, si hace un sign and trade va a poder llevarse algún gran jugador chicago también. Sí, pero bueno, es otra acción también, pero bueno. Yo creo que la BIN. Pero prefiero tiene... a la BIN ahora mismo. Más, male, más vale. malo más conocido de bueno por conocer, pues ahora mismo eso es con la BIN. Aunque solo sea, pues no hace mudanza, macho, con el casoplón que tiene allí montado. ¿Has visto? Eh, no, Carlos, no lo he visto en el. No he visto el vídeo, lo tengo, lo tengo ahí en el móvil para verlo, pero aún no lo he visto. El vídeo de 75 años. Mm de la NBA que lo han sacado esta noche si no me equivoco hace no mucho mm. bueno pues eh, la ESPN e hey, hizo una lista de los top 100 no más jugadores más importantes y hemos puesto aquí los 10 a ver si luego nuestra lista se parece a esta ya, ya bueno de los bases y escoltas siguen todos vivos, ¿no? Los nuestros. Sí. Está Lilar, está Curry, está Donchi. Se va a, pa se va a parecer mucho realmente. Sí, lleva pinta de que se va a parecer mucho. Harden también y los demás. Pues bueno, esta semana seguro que sale Lebron, Durán. Bueno. Si es que eh, al final, si tú lo piensas hay, hay realmente hay 10-15 jugadores que son los que marcan la diferencia real. Claro, no, mira, si, si lo miras ahí ya directamente, los primeros tres, es que va a ser muy difícil que por, lo por ejemplo en los nuestros salga, porque vamos a buscar a los cinco mejores, eh, pero más o menos va a ser uno por posición que van a votar, y ahí ya tienes en los tres primeros, dos a la, tres a la, a la pívot bueno, no sé cómo vamos a hacer el final. Se nos van a quedar 25, bueno, 26 de momento porque hay un empate y entiendo mm. entiendo que haremos una luego una encuesta de, de de esos 25, 26 o los que nos salgan que cada uno habrá que elegir 10, ¿no? Entiendo que habrá que hacer algo así. Sí, bueno, veremos qué es lo que tenemos que hacer. Algo ah, bueno, así, supongo que haremos, pero bueno. Bueno, tenemos ya aquí a Juan Carlos y Tomás. ¿Qué pasa? Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas, Juan Carlos. Todo bien. Que, que, que nos han hecho un buen Simon aquí algunos. ¿eh? Ya, ya, ya. Ya he visto por el WhatsApp. Joder. Bueno, vamos a ver. Sí. Si... Carlos está malo. seguirá con su no wifi. Problema. Sí. Sí. Vamos a ver si te, si si lo sustituimos en bien hombre y se y se entretiene los dos no con el broma. Eso seguro, eso siempre. Y nada, pues estamos aquí con las noticias. Bueno, pues venga. ¿Cómo ¿La comentéis alguno la de Harden? Eh, a ver bueno. cuál estáis, por la primera. Sí. sí. Bueno, pues eh, Harden en una conversación con Malika Andrews de Sport Center, eh, más o menos he de decir que... Que no tiene prisa por renovar, ¿no? Por los, por los NES. Eh, pone, ha dicho concretamente: en el transcurso de mi carrera no he sido nunca gente libre, siempre he sido leal y he ido firmando las empresas del contrato. Estando ahí, ahora solo quiero tomarme mi tiempo. Va a ser difícil que vaya de aquí o que deje a Kevin Durán o a Irving, pero creo que esta temporada me voy a centrar en ganar el campeonato y lo demás lo voy a dejar que se vaya cocinando solo. ¿Nos parece que el primer párrafo al segundo se contradice? <laughs> sí, un poquito, sí. ¿Qué Vamos, seguir? A ver, ¿Para qué quiero ser agente libre? A ver, eh, eh, este verano ya hemos visto mucho de eso por, de jugadores que han sido agentes libres sabiendo que, que iban a volver a firmar. Pero lo que más me llama la atención a mí es el segundo párrafo en el momento que dice: no dice a Kevin Durán y Kyrie Irving, dice a Kevin Durán o Kyrie Irving, ya dejando entrever que es a uno de los dos, que no hace falta que sea que los tres estén en el equipo. Hombre, yo creo que, que, que realmente Pone a Kyrie Irving por quedar un poco bien, ¿no? Porque yo creo que realmente con porque por está por ese porque Kevin Durant. A ver, no, no creo que sea por quedar bien porque ya han dicho los dos, Kevin Durant y Kyrie Irving y, Kyrie Irving, y James Harden en varias ocasiones que esperan que Kyrie Irving renueve. Que esperan que Kyrie Irving se vacune porque quieren jugar con él y que no esperan separarse los tres. Yo, yo viendo cómo está el asunto, ya que Vin Durán en las últimas declaraciones, ayer o antes de ayer, dijo que él, eh, él cree que Kyrie Irving se acabará vacunando y espera que se acabe vacunando. Que a lo mejor, y dijo, a lo mejor soy un iluso por pensarlo, pero yo creo que acabará sucediendo. Yo creo que les está empezando a sobrar a Irving. Pues cuidado que como sobre mucho Irving acaba en, en Sixers por Ben Simmons. No, no sé, no sé. Ya se estaba hablando, eh. ya estos últimos ya días ha se salido se mucho murió rumor. En algún momento, pero... Sí, pero estos últimos días ha vuelto a cobrar el rumor ya que en Filadelfia no tendría por qué vacunarse. Ya. Pero al final yo creo que intentarán traspasar a Simon en la medida de lo posible a un no competidor de ellos. Estaban mirando el oeste, pero ahora mismo quitando Timberwolves en el oeste, ¿quién está interesado? A ver, interesado. Ahora, ahora, lo ¿Quién, veremos, ¿quién puede, ahora lo veremos. ¿Quién puede ofrecer buenas piezas? No interesa, porque interesados han salido 3.000 interesados. Uh -huh. Pero, ¿quién puede ofrecer buenas piezas? Timberwolf ya ha dicho que De Angelo Russell, a no ser que sea extremadamente preciso, no lo quiere soltar. Tampoco lo quiere a Filadelfia, a Russell. Eh, Sacramento, dudo que vayan a soltar a Darren Fox. Lo veo muy difícil ahora mismo. Eh, en el oeste, ¿quién más puede ir a por Simmons? San Antonio. ¿Qué tiene San Antonio que pueda interesar a.? Pues, como los demás, nada. Sí, pero yo creo que San Antonio tiene menos que nada. Sí. Es que San Antonio aún puedes decir que tiene a Tadeo Young. Claro, no es verdad. Denver, si te suelta. ¿A, ¿A quién dijimos? Aaron Gordon. Aaron Gordon, eh... ah, no el me que era que cuadraba Montemorris sí. o el otro, Montemorris, Montemorris, eso, Montemorris, y Ivol, Gordon Monte y vale. y con eso cuadraba. <ríe> <ríe> bueno, Carlos, ese puede ser el más interesante del oeste, pero el más interesante del oeste. Pero luego, en, en el este tienes a a Indiana. Que te van a ofrecer a Marco Gord, eh bueno, Brogdon. Habrá una sección de Filadelfia. Relajemos, ¿no? ¿No? <laughs> ah, bueno. No, pero te digo, eh, Marco Brogdon y, y quién era el que dijimos. Pues, mira, en los últimos días se ha oído mucho lever, se ha oído un poquito Sabonis, bueno, mucho. Pero por, por, porque, porque lo quiere. Porque es el que quiere Filadelfia. Pero es que Filadelfia ahora mismo no está en. En disposición de pedir a un jugador a ningún equipo, está a disposición de escuchar las ofertas que lleguen por su jugador, que es el que se quiere ir, que es el que no va a entrenar, que es el que no se ha presentado, que es el que no pagan. Ahora mismo es. vencimos en es un problema que se tiene que quitar ya de encima. Pero si quieres, leemos lo siguiente y luego ya sí. nos vamos a. Sí, yo creo que mejor. Bueno, este es un, un trade que ha habido. Sí, a Nets ha ido Edmond Summer, Pick 2 de 2025 de Pacers Via Heat y han ahorrado los Nex 8,1 millones. Rockets se ha llevado a Secu de y el pick número 2 de 2024 de Nets A Denbouya ya lo han cortado ya tienen planeado cortarlo. Y Pacers a Summer también, es verdad. Y Pacers ahorra 2,3 millones. Sí, al final son jugadores que les sobran y. Pues, eh, eh, para ahorrar dinero en el caso de NET, fíjate tío, por quitarse al Samboya este 8,1 millones 8, como millones y se alejan del del impuesto lujo ¿no? he leído eh, sí, bueno, los 8,1 es incluido el impuesto lujo o se ahorrarían dos, dos o 3 millones pues, en, de, realmente ¿no? pero con el impuesto lujo se total son 8,1 Sí, pero cuando se traspasaron a De André Lloro, también se ahorraron de sí, sí, disco wow. también. Creo que eran 20 millones o algo así, creo recordar. Es, es que Brooklyn eh, uf, eh, no sé cuánto está pagando, pero es una barbaridad. Creo que era bien, el, bien. El, el, el segundo equipo que más pagaba en salarios. Creo que primero, primero segundo, porque también está por ahí los Warriors. Sí. No, Warriors está primero, primero, primero ¿no? Es, seguro, ¿no? Sí, sí, 177 186, millones. Wow. 177 millones. Pues con esto se pondrían, porque imagino que esto aún no está puesto, se pondrían en 169. Golden State 187. 180 y casi, vamos, 186,7. Y Brooklyn 177. Es que ahora mismo para competir por un anillo te tienes que gastar de 160 para arriba. ¿eh? Los Bucks 161. Clipper 171. Laker 164 fíjate Utah Jazz 156 ¿En, cu en cuánto están los Suns eh, Suns eh, no esos están controladitos de momento eh, por, es por eso digo no es necesario está eh, controladito eh, pero tienen que renovar a todos los jóvenes ¿no? hasta hasta Caito no que era el máximo no, pero bueno, ya, lo ha pedido, no eh, ya lo ha pedido pero no, de momento no se lo está no se lo, no se lo dan. no no sí. se lo quieren dar sí vendrá Cameron Johnson, el Michael Bridget, y, bueno, es que al final, pues, igual que Atlanta, Atlanta bueno, ya está ya en 139 y ahora le vienen Euter, eh, Can Redis, eh, el otro no me acuerdo ahora cómo se llama, es que, y luego un poquito más después el congo bueno, es que al final cuando hace la reconstrucción los primeros años bien, pero luego son, son todos... Cuando, cuando tienes demasiado joven es ese problema. <laughs> Bueno, hablamos un poquito de Xixer. Venga. Voy a poner la portada bonita, la verdad, pues si luego hace los cortes. <laughs> sí, es es, es Simon Stein. Bueno. Pues, ¿qué prepara hoy? Bueno, pues. Eh, bueno, ya comentamos un poquito por encima el lunes. Un poco la táctica ahora de Simmons es criticar en B. Eh, es que, yo, sí. yo no lo veo como crítica. El equipo está hecho para en B más que para Simmons. Porque yo, si no, tendrían un, un pivot más estilo, si fuera más hecho más para Simmons el equipo, tendrían un pivot más estilo Busevic, Hombre. que ya, pero, eh, sale más. Ya, pero no, vamos a ver, estamos partiendo de que tenemos dos estrellas en B y Simmons. Y, y el equipo lo haces con el resto. Claro, pero es el problema que He es que... hecho a Simón, a Envy, y no hace el equipo para mí. Hombre, tenemos dos estrellas y a partir de esas dos estrellas construimos el resto. Claro, pero eh, eh, cuando tienes un jugador, sobre todo dos jugadores, porque Tobias Harris también está ahí, no olvidemos que es como la tercera estrella del equipo. Sí. Que también sí. es un jugador. Por sueldo, sobre todo por sueldo. Por sueldo. Sí. Es estrella por sueldo. Sí, a ver, no ha demostrado tanto, pero también es un jugador que penetra mucho hacia el aro, como a la pívot, penetra mucho hacia el aro y no eh, tira, tira de tren, no como Simmons, pero penetra mucho hacia el aro. Entonces el problema está ahí en que tienen tres jugadores que son titulares indiscutibles que colisionan en el mismo espacio. Bueno, yo Harris juega mucho abierto. Al final le pone mucho en la esquina y tal. Sí, pero también penetra y quita espacio en Bit, quita espacio a Simmons y ya si se mete en Simmons, en BTL, es un problema. Entonces... Sí, sí. No, entonces yo creo que el problema es que si tú hace años, crees que hace dos años, cuando Filadelfia pierde contra, eh, contra Toronto... Tres, ya. Hace tres ya, perdón. Uh -huh. eh, cuando pierde contra Toronto en semifinales... Si tú ves que tú quieres que tu estrella sea en coges en coges a, eh, a simons, perdón, lo traspasas, te llevas algo interesante por él que pueda funcionar junto a bit. porque hace tres años por simons te hubiesen dado el oro y el moro. Sí. Ahora el problema es qué te dan por por simons, nada porque están rebeldía, es que ya, pero al final no, picará. Picará alguien, pero no se llevará todo lo que Morey quería. O todo bueno, lo que podría valer en una condición, en condiciones normales, tampoco se va a llevar todo lo que valdría realmente Simons. Pero es que tampoco Simons es un primer espadísima de la liga, quiero decir. Mm, a ver, puede ser que esté un bien valorado y tal, pero bueno. Puede ser un primer espada en un equipo que esté rodeado de tiradores. A ver, si tú a Simmons lo pones. Eh, ahora no, pero hace dos meses. Lo pones en un contexto Bulls. Con muchos tiradores de tres, como son Lavín, Kobe White, Gareth Temple. Como era en ese momento Gareth Temple. Eh, Busevic, eh, Patrick Williams, eh, Daniel Tays. Pues Simmons podría haber sido el primer espada de Chicago. Lo que pasa es que ahora. Chicago ya no necesita. Eh, Miami que lo podría haber necesitado porque tiene también buenos tiradores en Duncan Robinson, Tyler Hirsch y más. Eh, ya, no, ya no necesita porque coja Lauri. Eh, ¿Quién queda? ¿Quién queda en esa lista que pueda ofrecer algo? Es que lo, lo estábamos hablando hace un momento. Quién queda es que Indiana, Malcolm Brogdon, vale, eh, pero tampoco va a ser ni un primera espada ni un segundo, ni un tercera. Oye, es un jugador bueno, ¿eh? que, sí, es un jugador que cumple, que no, tiene su rol, sí, pero es un jugador que tiene su rol de titular, pero no va a ser, no te cumple como Simmons en defensa o eh, o repartiendo juego. Eh, a ver, en defensa yo no creo que llegue al nivel de Simón. En repartiendo juego yo creo que en, en ataque estático es mucho mejor que Simon, ¿eh? ah, bueno, claro, es que ahí es otra cosa en, uh, en, en ataques, carrera, no. No, sí, claro, estar. claro, pero eh, los sixes es que se han estado moviendo en eso, en ataque estático y carrera durante mucho tiempo. Tampoco han definido mucho su juego. Si tú haces un equipo pensando en B MV... Yo creo que BrockDown es de los mejores bases para en B. Es que tú, fíjate, el año pasado, eh, aparte de que todos los años va mejorando, no sabemos cuál será el límite de Brockton, el año pasado hecho 21 puntos, 5,3 rebotes y casi seis asistencias. Y un 38,8 en triple. Y un 86,4 sí, sí. en tiros libres, ¿eh? Sí, 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 eso está claro. O sea, sobre todo en ataque va a ser muchísimo mejor que Simmons, pero porque Simmons mentalmente hay algo que le obstruye mentalmente para el tiro. Eh, pero es lo que dice. Yo no le veo razón en lo que dice en Bit de que me voy al segundo párrafo. La razón por la que firmamos al Horford y nos deshicimos de Jimmy. Eh, lo que todavía creo que es un error fue para asegurarnos de que tuviera el balón en sus manos. Vale, sí, eh, Simmons tenía el balón en sus manos, pero es que también lo tenía con Jimmy. Que no bueno, lo tenía tanto, vale, no lo tenía tanto, pero firmar al Horford que no te abre el campo, que sinceramente su paso por Sixers fue lamentable. Y, y yo, para, a, para ayudar a un equipo para, para Simmons, yo no lo veo. A lo que dices de lo de Jimmy. Yo creo que, eh, o bueno, lo que ha dicho Envi de que nos deshicimos de Jimmy por Simon, yo creo que Jimmy se quiso largar de Filadelfia. Aparte, aparte, es que eso también es una mentira, porque Jimmy ya tenía claro que era su iba a estar un año ahí, se iba a ir, no, no Estaba, quería estar ahí. Era un equipo de paso. A Brown o sea, es, Claro, sí. es que no, no hay más. Eh, es como decir una... Es, es lo que hemos hablado muchas veces. Envy eh, es mejor no darle un micro. Porque es que cada vez que, habla, que coge un micro la lía. Y encima es que si dices la verdad a medias. Porque vale, firmas al Horford, pero te no te deshaces de Jimmy. Jimmy se deshace de ti. Claro. Porque no le gusta el entrenador. Eh. Siempre hemos tenido tiradores. Pues el año que tienes a Jimmy Butler no tienes un tirador en Jimmy Butler. El año que tienes al Horford no tienes un tirador en el Horford. Pero bueno, el es... año de Jimmy tenías a Tobías, que en ese momento era un papel bastante secundario, con todo lo que había en el equipo. Y tenías sí, sí, a sí. Gigi Redick. a claro, preguntar una cosita de Gigi Redick ahora. Sí, sí, pero es que ahí son dos de tres. Pues como este mm. año. Y el, año, pero... y el año pasado fue no, hace dos años con Al Horford, es lo mismo. Bueno, dos de queda... tres tiradores. Y este año no, aún más es... ha visto que Tobias Harris ha estado bien en, en temporada regular, pero luego en playoff has tenido dos de tres tiradores. Y encima se te lesiona a Danny Green. Eh... A ver, lo que pasa es que el año de Toronto, cuando está Jimmy valle, es que Jimmy además genera muchos juegos en ataque estático. Y, y con Simón solo no generas juego en ataque estático. Claro, Simon, pero el ataque táctico es un problema, realmente. Claro, pero por eso necesita. Mira, por ejemplo, sería un, sería un jugador que le vendría muy bien a, a Sacramento. Porque como es un jugador o un equipo de Anthony, pero de Anthony no tiene de, ni equipo. De, con ataques de... Ya, pero me refiero con la filosofía de esos ataques de segundos. Sí, sí de... Segundo. Se, seven seconds... Eh, Or De correr y, y, y Simon asiste hacia un tirador. ¿no? Pero es que es eso. Eh, es ese problema. Es, Simon necesita... Es como en Beat. En tiene unos equipos justos. Buenas, Chris. Hola, Chris, Hola, ¿qué, tal? ¿qué tal? Buenas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿es Muy bien, ¿y tú? Dándole palos a Simons. <laughs> es, es, es la moda del verano. <laughs> bueno, sí, Carlos, bueno. a ver. Sí, Carlos. Sí, y Aníbal, sí. perdón. Sí, Aníbal, perdón. ¿Ah? <laughs> Digo, Carlos. ¿Car ¿Car ¿no? Carlos, Carlos. No, no. <laughs> Carlos. Se, va ir, perdona. Se, se Está diciendo que siga el mismo. <laughs> no, pero es lo que te decía. Eh, Jimmy eh, eh, Sixers ha concentrado el juego en Simon 100Bit, pero sin darle piezas para que Simon 100Bit eh, estuvieran bien. Para tener a Simon 100Bit juntos en un mismo equipo, tienes que tener tres tiradores de élite no han tenido tres tiradores de élite en ningún momento, el máximo momento ha sido en temporada regular y por eso les ha ido tan bien este último año uh -huh. porque tenían a Tobias Harris tenían a Seth Curry, tenían a Danny Green lo que pasa que eh, la segunda unidad no tenía tanto tiro exterior y Tobias Harris en playoff se vino abajo porque hablamos mucho de lo que le pasó a Ben Simmons pero lo que le pasó a Tobias Harris en playoff Tobias siempre baja en playoff algo Claro, pero es que, que... Este año yo creo que ha sido el que menos ha bajado, ¿eh? Pero todos los años baja algo. El, el año que menos ha bajado, te refieres. Sí, bueno, a ver, sí, eso es. Es el año que mejor no. playoff ha hecho. Claro, ah, pero... pero es que tampoco puedes depender de que tus playoffs eh, se resuelvan en lo que hace Seth Carry. Es que tiene sí que, que ser un... <risa> <risa> que por eso es así, es, 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 Seth Carry tiene que ser un jugador de rol. Y de repente se ha convertido en la máxima referencia de, de Sixers en estos playoffs, porque Embiid estaba cojo, porque Simmons estaba eh, vendido a las llenas eh, gracias a Doc Rivers y mentalmente han ad negado y eh, Danny Green se lesiona, Tobias Harris huye del problema y se Curry tirando del equipo no puedes esperar que todo lo haga él. ¿eh? Bueno. Bueno, Ángel, contestale, hombre. Es que no sé si contestarle. Eh, está haciendo la sección hoy en general. <laughs> Encima de el, que puedo vale contestarme porque afilar, estoy afilar, diciendo afilar. verdad. Sí, bueno, afilar, bueno. O sea, yo creo que somos final final puntos de vista. ¿eh? O sea, aquí, el, yo creo que el mayor problema es, bueno, lo de Jimmy, de las declaraciones de envío. Pues, lo de Jimmy Butler que nos, nos deshicimos de ello es mentira. Jimmy Butler se larga. Y lo que quería comentar de Gigi, Gigi Reddick, sabéis que tenéis, tiene un programa y un podcast y tal, y un, en YouTube también lo tiene subido. El otro día en un programa eh, estaba Halliburton y, y le hizo Halliburton una pregunta. Dijo, ¿qué cambiarías de tu carrera en NBA? ¿Qué decisión y tal? Y dijo, se quedó así muy pensativo. Hombre, un marcador es, dif es difícil porque bueno, al final son dos puntos y tal sería una decisión, dice uff eh, ¿cuál fue la palabra exacta? Eh, la manera de cómo volver a Filadelfia que se, que eh, al final salió de Filadelfia pues porque Elton, Elton Brand pues, eh, no quiso realmente hacerle una oferta como Dios manda y quedarse con él y al año siguiente con Jorge y tal echamos de menos a a Reddick que ahí está bueno, de todas maneras yo creo que pocos palos le dais a dos rivers después de todo esto que habéis comentado los dos pero sí si acabo de decir que dos rivers fue lo peor sí que le ha pasado, ¿no? sí, sí sí pero vamos que, 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 que pero bueno lo, lo has dicho al final pero para mí personalmente lo peor que le pasó a filadelfia sobre todo el último tramo fue dos rivers pero bueno, sí 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 bueno el último tramo algo más ¿eh? ahora tengo al final un palito <laughs> Antes de que salga el palo, yo voy a decir que dos rivers eh, es un entrenador de temporada regular cojonudo, pero cuando ya, pero como siempre juega con los mismos jugadores, llegan quemados a final de temporada, ya empiezan a fallar las piernas, ya empiezan a fallar los brazos y llegan a final de temporada. Cuando, cuando termina temporada regular, si no me engaño, ¿cómo queda Sixes este año? Primero o segundo? Este, este, con primero, primero, primero. Primero, pero primeros, pero se la juega al final con Nets hasta los últimos partidos. Bueno, sí, le sobraron un par de partidos o algo así, pero bueno, sí. Eh, eh, lo lo que... Que también estaban cerca. Sí, eh, al final llegan así por, porque Doug River no sabe eh, llevar al equipo, a todo el equipo fresco hasta final de temporada y utilizarlos a todos. Luego, encima, no utiliza a los jugadores que le habían ido muy bien. Eh, Maxey, por ejemplo, que le había ido muy bien en temporada regular, en los minutos que lo ha utilizado apenas le ha dado minutos en playoff y encima eh, cuando empieza a fallar Ben Simmons de Tobias Harry no dice nada, pero de Ben Simmons nada más empieza a fallar un poquito, le mete un palo ahí de la hostia que lo último que le apetece a un jugador después de eso es salir al campo otra vez a defender a ese entrenador doc al final es muy conservador, juega mucho con los, eh, con los jugadores veteranos, no lo hacían a los jóvenes. Y luego en playoff, pues es que cuando Atlanta le hacía cualquier cambio durante los partidos o de un partido a otro, era incapaz de, 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 de cambiar nada. No sé, yo, joder, el día que se lesionó en B que no, contra Washington, ¡buah! qué desastre, venga a hacer cambio, venga, madre mía, qué desastre. Bueno, al final perdió el partido, claro. Y, y luego otro error para mí, Garrafale, es que joder, estás jugando con Milton, desde esto jugado toda la temporada y a los play-offs no le no sacas. Sé, me parece un poco absurdo. Después de que ha hecho una buena temporada. Exacto. Bueno, Cris, ¿tú qué opinas de todo esto? Bueno, a ver, yo pienso que la eliminatoria contra Atlanta la pierde el entrenador. El, el partido, el Game 6, si no recuerdo, que. El que salva a Filadelfia es Tyrese Maxi ese partido que hace un final de partido tremendo para ganar el partido el Game 7, que esperas que el chico está con confianza que tiene que jugar minutos no juega juega a sus pocos minutos como cada partido aunque haya sido el salvador en el partido anterior y eso habla mucho de lo de lo que hay, la gestión de Doc Rivers luego otro partido que si no me acuerdo también fue, no recuerdo mal fue contra Atlanta que le remontan 20 puntos en el último cuarto Tienes que saber gestionar eso con los jugadores que tienes. No sé, no toda la culpa es porque Simon no la metía o en los últimos cuartos desaparecía. Para mí, Doug Rivers es que lo hizo con Clippers un año antes igual, en los finales de partido. No sé qué le pasaba a Doug Rivers que desconectaba totalmente. Totalmente, de acuerdo. A Doug Rivers le, le sobra un cuarto en todos los partidos. Hubo tres partidos que nos remontaron 20 o más puntos. Y uno, nos salvó Milton Salió y empezó a enchufarlas. Y, y volvimos y, a. Y salvamos el partido. Los otros dos los perdimos. Y ya en temporada regular pasa en un partido contra los Nets, si no me equivoco, que llegas al último cuarto ganando de 15 de 20. Eh, ellos sientan ya a Irving y a todos y ya se están a punto de remontar con los suplentes. Bueno, venga, vamos a seguir que nos estamos enrollando mucho. No, pero como todos los problemas. Bueno, Sí, sí. Bueno, este es el cerdito de lo que estamos ganando con Ben Simón. Bueno, el representante de Ben ha ido a vuelta a consultar al sindicato de jugadores a ver si era posible que, es que le retuvieran tanto. Y sí. Ya a, a, el primer partido de pretemporada contra Toronto no lo ha jugado y le ha costado más de 360.000 dólares. Solo en la pretemporada los cuatro partidos ha perdido 1,4. Y si lo canjean, por ejemplo, el 19 del 11 en un mes, va a perder 7,2 millones. Y ya está nuestro amigo, el representante, un poquito nervioso. Está un poquito nervioso porque no ve su porcentaje, ¿no? no claro. Entre otras cosas, claro. Claro, claro, claro. Y una, un tema muy importante. Si le traspasan, esas multas no las va a cobrar. Salvo que llega a un acuerdo con Filadelfia y, y, se, y le perdonen todo aparte. Pero imagínate que él traspasa el 19 de 11 y dice, pero de pie no te di nada, pues ha perdido 7,2 millones. Así, yo creo que ha medido, ha medido mal el, el de Biblias. Este es el de Biblias. Hombre, es que es de lo que siempre hablamos de, de Rispol, ¿no? Mm. Que no es un... No, siempre está metido en, en los fregados, esto ya lo pasó con Noel, que lo hemos, con Noel, que lo mm. hemos hablado este, durante este verano. Y yo creo que no está muy bien aconsejado, si hemos en este caso. Yo creo que no. Porque, porque vale que tú pidas el traspaso, pero por ejemplo, el año pasado, Harden, que también queda el traspaso, mejor o peor, o de aquella manera se presentó, ¿no? Sí. Que se presentase con un sobrepeso, con el cojín en. Y tarde. Y tarde es sí. Que... No, se presentó una semana tarde, creo, o diez sí, días, pero se pues, presentó una, finalmente. Una semana tarde, luego tuvo el protocolo COVID, no sé qué. Pero, sí. Bueno, sí. Se presentó, una, pues, una semana pero, tarde. Se perdió, se perdió toda la pretemporada, training cup, y llegó al segundo o tercer partido de temporada. Sí, pero bueno, ya, ya, regular. Fue, ya fue por el protocolo COVID. Si tú ya llegas una semana, pues no sé si tiene que estar 10, 12 días apartado del equipo tal. o tal. Sea, después... eh, pero es lo mismo, él lo sabía. Él sabía sí, que sí, sí claro, él lo, él lo sabía, pero, pero en este caso jugó con eso, ¿no? Tú te mm. presentas, pues faltas una semana, pero ya no te puede decir el, el, el equipo. No, no has estado ante todo el training cup. Dice, no, no, yo me he presentado el día 7, pero no he podido entrenar con el equipo por esto. Claro, bueno, pero por... en, pr en principio este hombre tiene que estar vacunado Ben Simmons y ya no es lo mismo que el año pasado, ya no puedes jugar bueno, con no, sí, él. Sí, 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 no, este año ya no, no. Por eso digo que yo creo que en este caso estaba mal, mal aconsejado. Si tú quieres el, el traspaso, preséntate a técnica Mejor o peor, pero, pero preséntate. Sí, 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 sí. No, este yo, yo creo que ha sido una cagada del representante. vamos. Lo que pasa es que es lo que yo les digo siempre: el motivo para mí principal de Simón es el pavor que tiene a volver a, 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 al fargo. Con lo cual, pues a lo mejor lo ha dicho al otro: No quiero volver por allí. Y el otro, en este caso, Ripoll, ha dicho: por, más chato, Pues nada, te preocupes, te pondré una multa pequeña, conseguir mal traspaso. No, yo creo que no eso asesora más. Más bien, vamos. Y, y luego Simón, pues que, que como no quiere aparecer, pues nada. Así que le va a costar caro. Y bueno, aquí he puesto que un ejecutivo, eh, publicaron en un diario de Filadelfia, pues que un ejecutivo del Este ha dicho que hay que dar caña y que se... Y, 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 no me sale la palabra. Bueno, que no puede ser que un jugador con cuatro años de contrato se salga con la suya y que le tienen que dar caña. Y yo creo que eh, va a ser un, un chivo expiatorio este, este caso. Sí, pero cuatro años de contrato, pero tu entrenador y tu estrella lo ha maltratado públicamente y lo ha dejado a la altura del betún. No puede, tampoco puede ser que salga Simmons con un eh, Simmons, perdón, salgan Beat y Doc Rivers y a una estrella que le quedan cuatro años cobrando el máximo diga no es que ha hecho unas eliminatorias de mierda, hemos perdido por su culpa, todo es su culpa, pues, coño. Es que de Doc Rivers, vale, aún te lo acepto porque no, no, no se come una para él solo, vamos, no acepta su error ni nada de tres, pero en Bit no tiene que salir y hacer esas declaraciones. En Bit tiene que sí. salir y decir, mira, no he estado a mi mejor nivel porque tenía la rodilla jodida y hemos perdido por eso y porque no hemos estado a la altura. Punto y final. Lo que tengamos que hablar ya lo hablaremos nosotros en vestuarios. Es que eso de salir y criticar a un compañero a la prensa delante de todo el mundo no lo he... bueno, o sea, es que me parece me parece flipante bueno sí Kid Pompey del Philadelphia Eh, bueno pues eh, ha dicho que hay varios equipos eh, todavía interesados eh, bueno pues, los típicos equipos de tabla baja que necesitan bueno que oye de mercado pequeño que se si consiguen un, un jugador como Chimo pues les iba a dar un impulso a la franquicia seguramente pues Minnesota Indiana Cleveland Detroit Toronto y San Antonio eh, la posición de los es que no lo van a cambiar por cambiarlo no hay ningún precedente que un jugador en el segundo año de un contrato de cinco con un máximo y tal diga que no va a jugar a jugar una franquicia que su agente eh, Rick Paul informó a los tres días de perder contra Filadelfia que quería el traspaso se lo dijo a Anton Brand Sí, pero se lo tiene que ver, vamos, Anton Brand no pinta nada ahora mismo en Filadelfia de Sando Mori No, es el... Gracias a Dios puede, puede ser perfectamente un interlocutor es que se, si se lo digo a este y a este se lo. Claro, pero es como, como si yo se lo digo a la, aquí al portero de mi, de mi casa, ¿sabes? No, hombre. Sí, hombre, sí. Vamos, ya sabemos no. que, es que. vamos a ver, ahí, ahí se nota la poca presencia que tiene Ripp en este caso. Ripp lo primero que tiene que haber dicho es dirigirse directamente a Mori. Sí, no que... Ahí tiene un error de no irse directamente a claro. Mori. Pero si se lo dices al que Mori. Tiene como segundo, aunque no valga una mierda en la franquicia, eh, ese hombre, tú confías en que se lo tiene que decir a la máxima autoridad y la máxima autoridad llamarte. Él juega su papel de yo se lo yo solo dejo caer a este, este se lo va a decir seguro a este y este claro. va a venir a mí arrastrándose. Entonces yo le. Ahí claro, ya pues le pido que, o el traspaso o que cambie el entrenador. Es que, es que Morey sabemos cómo es. O sea, no, no es el. Que, que, no, que no está en la NBA desde ayer. Claro. Sí, pero, pero, pero es una negociación. Así han sido las negociaciones toda la vida. Pues no, el pues, único que no. Te, uno de los pocos que no ha tenido. Negocio, uno de los pocos que no han tenido negociaciones así seguramente han sido LeBron y Michael Jordan, que directamente el representante Michael Jordan pasaba de del General Manager y se iba directamente con el dueño de la franquicia Ya, no, pero, pero bueno, en este caso Morey no es el dueño de la franquicia, es que no estaríamos hablando de irte directamente al dueño de la franquicia sí, pero me refiero que eh, pasaba de la, de la segunda máxima autoridad para irse a la primera eso lo habrán hecho LeBron James y, y Michael Jordan, los demás jugadores han tenido que pasar, todos los representantes de los demás jugadores han tenido que pasar por la segunda eh, por la segunda persona al mando para irse con la primera Ah, pues le dices a Itoblan, oye, mira, para mañana quiero una reunión con Mori, prepáramela. Ya está. ¿Con Mori, la, con, con Mori la tuvo los dos meses? No, al mes, hace dos al meses, meses, al mes de terminar meses, eso. Vale, al mes, pero es que si tú ya sabes desde, el, desde 24 horas es que, que... saca el partido que ya te quieres ir. Pero es que ya son dos meses después, ¿no? O sea, que está mal hecho, sí, pero es que tampoco puedes decir que no lo habéis avisado con tiempo porque hace dos meses ya sí, que lo sí, ha sí, avisado. Sí, sí, que sí, sí. Yo, yo, ya sé que yo sé, ya lo sabe desde el día después que se ha acabado la temporada para ellos. Pero ¿cómo? yo estoy de acuerdo con Juan Carlos. Un tema así, tienes que hablarlo directamente con Morey. Y otro tema que se han equivocado, es que Morey tiene muchas tablas. Si, eh, si no estuviera Morey y estuviera todavía Elton Brandt, pues lo mismo ya estaba hasta traspasado, a la baja. Pero Mori tiene mucha batalla y vamos. Va a sudar tinta, Simón. Al que va a sudar tinta va a ser representante para sacarlo. <laughs> Me parece que va a chupar grada ese. Ya te digo yo que ha traspasar no le hasta que no vaya. Salvo que pongan ahí a, a Mori una super oferta de la que le cuadre, claro. Que bueno, en es, este momento no tiene tinta. Se habla de Indiana Pace las últimas horas. Sí. Que es, ha puesto... que es Pompey que Indiana si metiera a LeBert a Brogdon y una primera ronda que lo manda para allí es que lo difícil yo creo que está en que metan a LeBert que es lo que hablábamos antes Tienen, confían mucho en LeBert aunque está, ahora esté lesionado es, es que ya lo dijeron el año pasado que iba a ser su hombre franquicia antes era Oladipo y cuando llegó LeBert dijeron que su hombre franquicia iba a ser LeBert estando Sabonis ahí a mí me extraña que quieran meter a Lever y a Brockdown. Yo, yo creo vale. que es Philadelphia que lo quiere meter y eso es lo que se está sí. filtrando, que Philadelphia quiere meter a Levert. Pero no creo que Indiana vaya a meter a Levert. Ah. Y hace mucho metiendo a Brockdown, ¿eh? También te digo. Sí, pero bueno. bueno. pero a ver si tienes tres, cambios, un base por otro. Bueno, has decidido que Simone es mejor que Brockdown, vale. Este es un posible trade. Eh, y otro que tengo que se hablaba mucho es con eh, T.G. Warren. Que eh, este, si lo ves con, con el Warren de la burbuja, dices, joder, ni de coña. Pero lo ves ahora que no sabes si va a volver a jugar Warren. Y, y a lo mejor el que no le interesa es a Filadelfia. Lo único bueno es que es expiring. Es lo único bueno. Es, efectivamente. Y bueno, luego tiene los derechos ver si consigue volver a jugar o cuándo. Porque de momento creo que. De momento era baja para hasta 1 de noviembre que lo volvían a evaluar. Sí, lo que dicen es que ya está bien. Lo que pasa es que no quieren acelerar los procesos por si se vuelve a joder. Porque, joder, el año de la burbuja y luego en la burbuja, un, un animal, ¿eh? Warren. Sí, eso, el, el, en la burbuja fue una bestia. De todas formas, a ver, eh, yo creo que a, Indie, a Indiana le interesa, pues a lo mejor dar solo a Brockdown y meter algún pick más. Porque, joder, si das dos buenos jugadores, pues al final, ¿de qué te vale traer a Simon? Tampoco va sí. a competir. Si le caja salarialmente, el problema es que son 12 millones de, de diferencia entre Brogdon y, y Simmons. Sí, ¿Y pero bueno, con meter al Lamb, que cobra 10 y ya los tienes, y es, y es Spearing también, o, o, o al Holiday que les queda ahí, que son 6 o 7, también creo que entraría. Bueno, es, ahora mismo Indiana es lo que más suena, por eso he puesto estos dos posibles trade y ya para acabar con, con la sección eh, Smith ha sido cortado bueno ya se sabía eh, le han hecho un contrato de exhibición de textos para luego pasarle al equipo de de GD y que, que cobrarán 50.000 mil dólares eh, en B estamos con, eh, muy contento con Jornian. Con Dice que es un gran tirador, que sabe jugar al baloncesto, que sabe bajar el balón y botar. Bueno, ya veremos. Además, si le he visto el otro día totalmente desubicado, eh, a ver, yo es que Filadelfia ahora mismo, el único base para mí que tiene base es el eh, que se lesionó el otro día. Eh, Masi realmente es un escolta anotador en Milton lo mismo El Simon Simón, bueno, no está entonces están intentando que Masi sea un repartido de juego y realmente no es yo creo que Masi le, le tiene que aceptar como es y no es un repartido de juego, es un jugador agresivo que te va a meter a canastas pero esto de estar dando asistencia o dirigiendo eh, como puede hacer un Brockdown, por ejemplo pues no lo es y ya para acabar un palito a, al señor Doc River que hizo una declaración también al filadelfia en cairo este como se llama eh, porque Isaac Joe anotó el otro día 18 puntos cuatro triples tres rebotes tres robos bueno cuatro triples es un 4 de 8, un 50%. por y dice River tenemos que ponerle más en la cancha es lo que les digo a nuestros entrenadores pero vamos a ver no esto es todo el entrenador jefe <laughs> que te dan la planilla con los cambios, ya tú estás ahí de pie y ya está, ¿no? <laughs> no haces nada. Eh, dice y añadió River. Bueno, tenemos 10 muchachos en la rotación que están jugando mucho y le he dicho a, a, a Joe que, que no importa en qué unidad esté, que él siga así y tal. Yo el 29 del 3 escribimos, escribí un artículo que está publicado en la revista que ponía Isaac, Joe y el sorpaso. El sorpaso era porque... Eh, este chico, bueno, el año pasado era Rocky, le faltaba un poquito de peso, pero es un tirador increíble. Eh, este año gana un poquito de peso, eh, no defiende mal, no defiende mal a, a, a escoltas aleros que no sean demasiado pesados, no, eh, mucho peso. Y entonces en el artículo pues, hacía la comparación de que Realmente el tirador de la segunda unidad se suponía que era Cormac, que no mete un triple. Bueno, ahí cada cinco partidos te hace un partido decente desde el de, de punto de vista del tiro. Entonces, con un equipo como Philadelphia, que necesitas espacio, yo decía, pues, ¿y por qué no le da minutos ya a este chico? Bueno, es pues, otro tema que, como es un, un entrenador muy conservado, pues no da tiempo a los jóvenes. Así que bueno, pues si queréis leer el artículo, pues estará por el colgado, ¿no, Juan Carlos? Sí, está en todo el basquet.com. todos los Muy artículos bien. tuyos, de Carlos, míos, de todo el mundo. ¿no? Bueno, venga, pues venga, vamos, vamos a meternos a... con, el, con el Pacífico. Vamos, repasamos los equipos rapidito, menos los Lakers, para que aquí Chris no... se guste, se guste. <risa> <risa> bueno, aquí tenemos primero a Clipper. Aníbal, comentas un poco altas bajas y tal. Pues de altas tienen a Eric Blesow, Justin Winslow, Isaiah Hastings, Harry Hills, Keon Johnson, número, eh, pick número 21 de este draft, y Johnson, Jason Preston, número 33, y BJ Boston, número 51. Bajas tienen a Patrick Patterson, de Marcus Cousin, Jogi Ferrell, Patrick Beverly, Daniel Otoru y Rayon Rondo. El posible que intento será Sergi Baca, Marcus Morris, Kawhi Leonard, Paul George y Reggie Jackson. Kawhi Leonard cuando vuelva, de mientras estará Batum, lo más seguro. Y luego la segunda unidad: Tibi Suba, Teres Mans, Luke Kennard, Eric Bledsoe, Isaiah Hanstein, Harry Hills, Justin Winslow, Keon Johnson, Jason Preston y B.G. Boston. Aunque. El otro día creo que salió una información de que iba a salir como titular Eric Bledsoe por delante de Ray Jackson. Eh, el otro día el primer partido creo que jugaron los dos de inicio. No me acuerdo. Bueno, de esta forma es pretemporada y ahora pues bueno ya sabéis la gran de figura ni juega casi los partidos estos. Sí. Eh. A ah, bacala. Bueno, ¿cómo veis a Clipper? Pues un poco incógnita, ¿no? Hasta que Kawaii. Bueno, que Kawhi en principio no estaría sí. hasta casi bien entrada la temporada, casi hasta playoff, creo que han dicho. Sí, hasta playoff no estaría. Sí. Por eso, eso es un poco incógnita, ¿no? El año pasado hicieron muy buena temporada con Kawhi y los dos, y en playoff cuando se lesionó Kawhi fue Reggie Jackson y Pollo lo que salvaron los muebles de Los Ángeles, de los Clippers en este caso. Nos bueno, salvaron y bastante bien, ¿eh? Muy sí, pues, porque, ya lleg porque ya llegaron agotados a la final, porque si no... Sí. Llegaron a final de conferencia que, que es su mejor resultado en playos de la historia el año pasado. Sí, también, sí. Y también sin Ibaka ¿eh? Y sin Ibaka, Ibaka. Y, Que si no empezaba ahora también, ya que ha empezado ya los entrenamientos con contacto, ¿no? El cinco contra cinco, ¿no? Sí, sí. Eh, esta semana ha empezado los, los entrenamientos. Pero bueno, yo creo que también es un poquito, van a ser un poquito los tapados del de oeste. Porque nadie va a esperar nada de ello, porque no tienen a Kawhi, van a ir con muchísima menos presión, muchísimo menos focos apuntándole gracias a que no está Kawhi. Y yo creo que tienen equipo y han demostrado tener equipo para estar peleando contra, contra casi todos los equipos del oeste. Eh, no van a quedar cuartos como el año pasado seguramente, pero tampoco creo que vayan a quedar séptimos, octavos o fuera de playoff como dicen algunos. A ver, también bueno, cómo no, le sale eh, Justin Willow, ¿no? A ver si vuelve a recuperar el nivel que dio en Miami. A ver, es que sí. en fin, no le dio bolilla. Eh, no, se de, creo que al final el, y no le. El otro día leí que no sé si se había jugado 60 partidos en 2, 3 temporadas o algo así. Ha estado mucho sí. tiempo lesionado. Bueno, es una apuesta, le han pagado poco. Yo creo que puede sí. tomar el mínimo. Sí, sí. Y yo creo que tiene un roster muy profundo, aunque no estoy cago ahí para la temporada regular, para acabar tres, cuatro primeros sin, sin ningún problema, vamos pa Para lo que juega Kawhi ¿eh? en temporada regular tampoco pierde mucho <laughs> no, Yo bueno. creo que van a estar peleando por el en el play-in, ¿eh? yo lo creo Tal, el nivel que hay en el oeste si el, estos clips tienen que estar sin Kawhi 60 partidos tranquilamente les va a costar mucho estar entre los cinco o seis primeros ¿eh? yo okay. creo que van a estar ahí, séptima plaza, play-in Chris, tú los odias, joder. No, no, a ver, siendo objetivo, también hay que ver, hay que coger a Ivaca con pinzas. No sabemos cómo sí. está la espalda de Ivaca. El, el rendimiento de Bledsoe, el Blecho se lo quiere quitar de encima, entre comillas, to, todo el mundo. A ver cómo encaja en este equipo. Sí que es cierto que Jackson hizo unos tremendos playoffs y Paul George también, pero a ver cómo se les da una temporada de 82 partidos, si mantienen el nivel que dieron o no. Bueno, yo ah, creo que bueno. Teresman va a dar un paso adelante. Kennard también. Teresman también hay que recordar que hizo unos playoffs de escándalo después es de no haber jugador, hecho nada en temporada también. regular. Es un jugador tremendo. eh. Lo que pasa es que está ahí metido entre tanta figurita, pero es tremendo. También. Bueno, vamos con las victorias del año pasado. Venga. Venga. El año pasado hicieron 47-25. Extrapolando a 82. Serían 53-29. Más o menos pensáis. A ver que yo estoy Muy abriendo mi este es mi chuletilla. <laughs> a ver, yo Venga, tengo que Run and gun nos dice que menos. En el chat. ¿Cu sí. ¿Cuántas fue el año sí. pasado? En el 53, 53-29, yo digo sí, una 50-32. 50-32. Bajan pero no mucho. Sí, pues yo... 45-37, digo yo. 45. Me ¿Esto voy a te lo apunta, Chris? Luego te, luego... Sí, oh, sí. Me voy a pasar, ¿eh? No luego pega palos, ¿eh? Esto lo guarda, él Para pegar los palos. Como él no lo dice... Soy muy optimista con ellos y me voy a 54. Sí, sí, una, una más que este año. Bueno, una más. Yo creo que va a estar sobre las 50. O sea que... Que digo que tampoco hicieron el año pasado una temporada muy espectacular. porque reservaron mucho y tal los jugadores. Sí, y sobre todo yo creo que fue el, el, los últimos diez partidos que estuvieron especulando mucho con el rival, ¿no? Que querían en, claro. en, en primera ronda con Dallas. Creo que fue. Sí, Dallas, sí. Sí. Estuvieron que, especulando lo, lo que no me equivoco. acuerdo es si querían librarse, ¿de quién se querían librar? Es que estaban con Denver y ellos ahí y tal. Estaban, querían ah, librarse no. de, de Portland, si no me equivoco. Sí, de Portland. Porque contra nosotros nosotros ya no teníamos opciones de quedar. Bueno, sí. Estábamos con Portland ahí peleando la sexta plaza. Yo creo que sí, te, te a evitar también. Te, te, tenía tenía que de tener, que, yo creo que era de Portland porque creo que Lakers tenía que ganar dos y, o sea, tenía que ganar los dos que quedaban y teníamos, Portland perder los dos que quedaban porque teníamos, si no... teníamos el Averas perdido perdi, perdi con Portland. Tenemos que ganar un partido más pues, que... Claro. Tenía que ser un 2-1 para Lakers, y yo creo que básicamente tenían claro que por Lana, ya, creo que encima tenían dos partidos muy fáciles. Sí. Que iba a ser muy difícil que pincharan los dos partidos. Bueno, Fénix, bueno. Aníbal. Bueno, Phoenix eh, ha incorporado a Javon McGee, Landry Samet, Effie Payton, Jason Randler y Chandler Hutchinson, que se llama, más que jugador de baloncesto, es tiktoker, pero bueno. Y han perdido a Jevon Carter, Torre Craig, eh, Eiteuo More y Langston Walloway. Eh, el posible quinteto es de Andre Jay Crowder, Michael Bridges, Devin Booker, Chris Paul y bueno creo que este equipo todo lo conocemos porque es el, sí. casi el mismo equipo que llegó a las finales de de la NBA el año pasado anota por la continuidad han hecho un par de retoquitos para, para mí me parece muy interesante a ver eh, Samen y Maui y perder pues bueno Torre y Craig como mucho pero yo creo que han mejorado también pienso que este año ya Len Smith le jugará un poquito y bueno, es una continuidad de proyecto. Está un, un equipo muy bien trabajado, así que bueno, tiene que estar ahí arriba también. no La incorporación de McKee es más importante de lo, de lo que podemos pensar en principio. ¿eh? Ayer, que... el, ayer se lo demostró a Lakers. No, sí, y aparte, ese 5 que le faltaba a Phoenix el año pasado. Sí, en la segunda unidad. Cuando se lesionó Saric, no supieron cómo suplirlo, esa baja. Sí. Y con McGee, y que obviamente McGee hay muchos memes y todo lo que queráis, pero McGee en Lakers ya hizo un trabajo muy bueno jugando sus minutos y, y ayer me gustó mucho cómo, cómo jugó con Phoenix. O sea, ojito la temporada que puede hacer McGee de, de segunda unidad. ¿eh? Este chico tiene muchos memes, pero todos decimos, joder, es muy buen jugador. <laughs> Es que lo estaban hablando el otro día y lo dijo él mismo de que salir en los no me acuerdo cómo era la sección del programa esa que tenía sac que sacaba los memes que habían durante los partidos las jugadas absurdas que habían sobre durante los partidos salía mucho llamaba McGee ahí en América y claro se creó Sacking foul Se lo acaba de decir Carlos Sacking foul que lo dicho he ahora Carlos salía much... era el que más salía ahí. Y yo creo que eso hizo muchísimo daño y aún la gente lo recuerda a día de hoy. Y bueno, y Xamet, que creo que también es un gran fichaje, ¿eh? sobre todo por lo que han dado. ¿eh? Un microondas, es un microondas, Xamet. Te mete las dos primeras, ya le puedes poner un tío, un tío encima. Un jugador que te va a abrir mucho el campo. Y al final es que ha dado a Carter, que tampoco te... era un jugador nada. tuyo de los que no sacas. Torre Craig, igual por la defensa que aportaba, pero en ataque tampoco era algo diferencial. Uh -huh. Y eso a y, y Laston Galloway en playoff mmm, ni aparecieron. Así que bueno, yo creo que se han movido bien, poquito para continuidad. Y, y nada, que supongo que estarán otra vez por ahí arriba. A ver, Juan Carlos, Vaya, vamos a hacer lo de la victoria. Le hicieron 51-21, que serían 58-24. ¿Más, menos? Menos. Yo menos también, sí. Yo, yo menos también. también. Porque el año pasado también fue un poco sorpresa. Este año ya los conocen un poco y ya les apretaron más las clavijas. Y bueno, yo tengo apuntadas 54 también. Igual pues que yo les doy 53, yo les doy más, ¿eh? siendo el segundo año de este proyecto, un proyecto más eh, consolidado. Menos, o sea, menos. Eh, menos... de lo que hubiesen tenido extrapolando. Bueno, sí, más que la claro. temporada pasada, quiero decir, sí. Claro, es que más que la temporada pasada fueron 72 partidos. Nosotros siempre... Sí. 58-24 serían con 82 partidos. Sería 58. O sea, claro, serían pues le, menos le doy 50, porcentaje 50, de victorias. 53-29, le estoy yo. Yo una 53-54, sí, por ahí vaya a rondar. Bueno, estamos todos de acuerdo en este caso. Pues nada. Venga, si quieres. Eh. Venga, los líquidos, esto ya te lo dejamos a ti. Expláyate. <laughs> <laughs> es que tú fíjate la lista roja claro que, es que hay, ¿eh? Solo hay Uf. tres jugadores de la temporada pasada: que son Davis Lebron y, y tal Horton Tucker. Uh -huh. Bueno, ya veis la, las altas: eh, Kendrick Nunn, Rayon Rondo, Trevor Ariza, Wayne Ellington, DeAndre Jordan, Dwight Howard, Carmelo, Beismore y. Y Westbrook y a última última hora que hace pocos días se anunció la de Austin Reeves este jugador eh, sin draftear que pinta muy bien y después las bajas quentavius, eh, Harrell Kyle Kuzma Dramon, Caruso que esa es la que la que más me duele con diferencia Caruso <laughs> Mclemore Markis Morris McKinney, Jared Dudley Schroeder Wesley Matthews y y Margasol un equipo totalmente nuevo que por lo que, a ver, estamos viendo dos partidos de pretemporada que han jugado, no han jugado ni Westbrook ni Lebron, es una caja de sorpresas a ver qué pasa también con el tema de Davis en la posición de 5. primer partido sale de 4, anoche salió de 5, me gustó bastante cómo jugó de 5, pero mmm, si quieres mantener a un Davis eh, al 100% de cara a playoffs, no puedes tenerlo toda la temporada jugando de 5, es, es inviable porque físicamente va a acabar agotado. O eso se dosifica en los minutos. Pero si juega de cinco, la gran parte de la regular season, no va a llegar bien a playoff. Ya, yo os lo digo ahora. eh. Yo no sé vosotros cómo veis a los Lakers. Pues, pues, yo, pues, pues también, hay, también hay que decir que Trevor Arisa ella es dos meses de baja. Ya tiene dos meses de baja porque ha sido operado del, del tobillo. Del tobillo derecho. Sí, y hasta dentro de dos meses de baja no lo vuelven a. Eh, o sea, no le hacen una reinspección. A, a pintala, lo mejor son más tiempo de baja. Y, y por lo que filtró Sham Charania hará cuatro o cinco días. El, en el 5 inicial iba a estar Trevor Ariza. Sí, exactamente. Iba a estar junto con Westbrook, LeBron y Davis y, y Wayne Ellington, si no me equivoco. Sí. Ese es el que se filtró. Ángel, eh, eh, dilo tú que estabas diciéndolo, que quería dar el matiz. De, ¿De cuál? De, de Lakers en general, ibas a decir que, ah, que parecía no, a ti. A, a mí me parece una incógnita ahora mismo, porque es que ha habido tantos cambios que no sabes cómo, qué fit va a tener este equipo. Eh, sí que digo que un equipo con LeBron y Davis, pues es un equipo temible. Y luego está rodeado de veteranos. Wes es que es un poco. Uf. Bueno, es Wes. <laughs> Westbrook, Westbrook es el Doc Rivers de los jugadores. Le da bien la temporada regular. Luego ya no le pidas. ¿eh? Cuando eh, cierran las defensas, no le pidas en playoff. Lo, lo que yo creo que le va a venir bien jugar al lado de LeBron porque le va a tener bastante respeto y a lo mejor hace menos tonterías de las que suele hacer él. Y a lo mejor se le frena un poco. Y, y por ejemplo, ha empezado jugando muy bien Malik Mount. Me ha sorprendido estos dos partidos. ¿Cómo está jugando? Es el mejor, él es el para mí el mejor fichaje sin duda. Es que recordemos que solo le pagan 1,7 millones. Uh -huh. Malik Monk y es un jugadorazo. Sí que es cierto uh -huh. que en defensa tiene muchas lagunas, uh -huh. pero yo creo que con Vogel esa faceta la va a mejorar igual que la mejoró en su día que el Kuzma. Yo confío mucho en Malik Monk y ojalá se quedará más años. Pero es que este jugador como haga la temporada que se está esperando que haga va a firmar un contratazo la temporada que viene seguro me sorprendió que le cortara Charlo de eh, la verdad y, sí. y luego bueno pues hay tantos veteranos que al final los veteranos pues tienen muchas opciones de tener problemas pues como la pasada la ariza, lesiones sí. ese tipo de cosas luego o sea, sí si llegan sanos al playo pues saben jugarlos que es la vale. traja, la otra cara sí. Al final, los minutos en regular season se los van a llevar, aparte del, del Big Three, van a ser Malik Monk, eh, Horton Tucker y Kendrick Nan, que son los jóvenes. Los demás sí que algún partido jugarán más, otros jugarán menos, pero tampoco jugarán minutadas. Y LeBron ya veremos si juega muchos minutos en regular season. Sí que los 25 minutos o 30 los tendrá seguro, pero a eso de jugar 35 minutos, como hacía ya el año pasado, no lo va a hacer ya. ¿Tú, ¿Tú crees que Lebron, él mismo va a decir que, o sea, él va a aceptar no jugar tanto? Yo creo que sí. Yo creo que ya está, a ver, y, y, y viniendo de la lesión que tuvo la temporada pasada, que él dijo que no estaba bien al 100%, yo no veo a Lebron forzando más yo, de 30 minutos por partido. ¿eh? Yo, yo es que creo que de esa lesión ya no se, no se ha recuperado aún y no se va a recuperar ya más. Yo creo que es una lesión que ya le va a perseguir lo que le quede de carrera. Ahí está, y le quedan dos años. Ah, no veo a LeBron, lo que digo, forzando. Y yo creo que la prioridad de LeBron, y viendo los compañeros que tiene esta temporada, es llegar perfectamente a playoff. Y obviamente puede delegar perfectamente en Anthony Davis siempre que esté sano y en Russell Westbrook. Eso está claro. Claro, el problema es a ver cuánto aguanta sano Anthony Davis. Ya no solo porque juegue de pívot, como tú has dicho, sino porque es que cada vez que se va al suelo en un choque Anthony Davis. Yo creo que toda la afición Laker os echáis a temblar diciendo que no se haya roto, que no se haya roto, que no se haya roto. Ayer, ayer en el partido de Phoenix, hay una jugada, nada más empezar el partido, que no sé qué hace Davis, que pisa mal y, y ya pone la cara gestos de dolor que digo, no, no, no empecemos tan pronto, que esto no, no me gusta. Pero bueno, al final quedó en, en un susto y siguió jugando. Me sorprendió que jugara tantos minutos ya en el segundo partido. Pero ya te digo, yo creo que Davis debe, debería jugar más con Jordan o Howard al lado, pero claro, Howard a la que juega un poco. Le pitan técnicas sí. y se lía tortazos <laughs> con el rival. <laughs> necesitas, necesitas otro interior, porque con Howard no vas a poder contar muchos partidos, no lo va a acabar. Es que nos reímos porque se meten conmigo porque aficha Filadelfia a, a Dramon, ¿no? Y yo le digo, es que es para aguantar a Howard toda una temporada, macho. Cada dos por tres le echan por faltas, técnicas, no sé qué. Sí, pero el año Ahora, que ganan el anillo, los fue, Lakers, hace dos años. Fue importantísimo. Fue sobre importantísimo. Todo y, Jokic. Exactamente. Y con LeBron al lado, se, se te das cuenta se, de que él lo que necesita bastante, es un tío que sea líder ahí al lado para que le centre. Que no vaya a lo loco porque sabe que enseguida le pega dos miradas y Hogwarts hace. Vale, vale, perdón. Yo la temporada vale, pasada, no, no, no. Yo, yo lo siento, Ángel, pero sufría a Dramon. Y no quiero, volver, no quiero volver a sufrirlo. Sí, que Son muy oh, peculiares los dos, macho. Oh, sí. Cada uno con sus cosas, pero de nada. Y, y, y Andre Damos es un jugador que siempre va a ser número, porque es así. Sí, para es un la jugador fantasy, de números. Para la fantasy es el mejor pívot que puedes fichar. Exactamente. Pero para la, pero para pero, la vida real está <laughs> prácticamente... Ha jugado ya su primer partido con Filadelfia. Hizo 19 puntos, 14 rebotes, 5 tapones, pero y dices, joder, vaya numedazos. Y es verdad que hizo, hizo un buen sí, partido. Sí. Pero luego hizo, fue Dramon, luego perdió cinco balones. Pero pues lo típico que se hace la pichón un lío, se pone o a botar donde no debe. Vaya, vaya canastas cantadas a veces. O se le escapan, sí. eh, lo, lo comentábamos la temporada pasada, eh, o tiene las manos muy pequeñas, o, o no sé, porque se le escapan muchos balones. De, va a machacar y se le escapa el balón, o va a coger el rebote y se le escapa. ¿no? Yo creo que lo hace aposta para sumar rebotes. <laughs> Hace un la fallo cojo el rebote y pum, machaco. Se sí, comió a los pibos de Toronto. Bueno, tampoco tiene Toronto grandes pibos, ¿no? pero bueno, nos dio un repaso y tal. Pero luego, joder, llega y pierde un balón tonto ahí, se pone a votar. En... Bueno, Ángel, pero, que vamos. la sección de Sixers ya hemos pasado. Estamos en Lakers. <laughs> Estamos hablando de Draymond ¿no? <laughs> bueno, y, y de Andrés Jordan. ¿Cómo lo veis? Yo lo, lo he visto estos dos partidos y lo sigo viendo igual de lento que en Brooklyn. Sí que Hombre. es cierto que ves un jugador con ganas, Hombre, no va a pero, pero el otro día contra primer amistoso contra Brooklyn entre Paul Millsap y Aldrich, a la que se apartaban cinco metros del aro tiraban solos porque Jordan o no quería ir o no llegaba y Hombre, en, es en esta NBA salvo. y en esta NBA te vas a encontrar a muchos pivots que van a salir a tirar y ahí lo vas a pasar mal ahí es cuando vas a tener que meter a, a Davis de cinco porque Jordan por ejemplo ya no te va a servir y Howard depende de cómo estará cargado de faltas. Bueno, yo, mucho, ¿eh? yo el año pasado ya lo dije que veía, o sea, el año pasado dije que veía peor equipo de Lakers de un año anterior, o sea, del año del anillo al año pasado y este año lo veo peor que el año pasado y hace dos años. No, yo yo las sensaciones que me dio la temporada pasada son, eran bastante peores que las que tengo en esta temporada también te digo, eh. Yo veo un, un equipo bastante más parecido al, de la, al del año de la. Prácticamente del hace, un año, hace un año, prácticamente, que ganamos el, el anillo. Sí, hace poco, de, poco más año. de un año ahora, sí, sí, sí un año. Un año. Pero... Y veo un, un equipo bastante más parecido al, al del anillo que no la temporada pasada, cuando fichas a Roder para que te haga de base, cuando Roder no es, no es que sea un base puro, tampoco lo puedes poner de alero, porque no es un buen tirador, y fichas a Harrell, que para jugar de 5 es un 5 bajo. Y que, defende, y que no defiende nada. Esta temporada ha recuperado a Howard. Del año de la, de la burbuja, ha recupera, recuperado a Rondo, que hizo unos playoffs tremendos. Mm. Y luego sí que te ha reforzado muy bien con veteranos como Carmelo Anthony, como bueno, Westbrook, que vamos a decir de, de Westbrook, como, como Wayne Ellington también. Y, y veremos a ver los, los jóvenes, los jóvenes que pintan muy bien, sobre todo el que no, no esperábamos que fichara es Malik Mo. Bueno, y, y el año pasado fue la mejor defensa del campeonato. ¿Tú les ves con piernas para seguir aguantando el ritmo defensivo? No. Este, yo creo este año si tienen si tienen tanto veterano van a rotar más y yo creo que el, el nivel ofensivo esta temporada es bastante más alto que el nivel ofensivo que había la temporada pasada. El año pasado se fichó mucha defensa, sí que es cierto que teníamos aparte tenemos a Caruso, tenemos a Kentavious, se fichó a Macius. pero el nivel ofensivo que tiene esta temporada, que cualquiera, el, que la mayoría de, de jugadores exteriores te ronda el 40% en el triple, la temporada pasada no, no lo tenías eso. Y si encima le añades a jugadores interiores como Howard o Jordan, que son jugadores que les tiras el balón arriba y se cuelgan, el año pasado eso no lo tenías, porque Har Harrell sí, pero es que Harrell, ¿cuántos salió recordáis de Harrell? Yo no recuerdo prácticamente Aliubs a, a Harrell. Marga ya sabemos que no es un jugador. Que, que se vaya a colgar. Es un jugador de jugar por fuera y, y repartir el balón. Y el, el juego interior de este año es para mí bastante mejor que el de la temporada pasada. Eso sí, eh, hay que ver eh, cómo gestiona el tema de los minutos, porque Davis no, tampoco puede, puede estar jugando 30 minutos de 5 cada, cada partido. Y nos dice aquí Tronker 71 que Frank Manson tercero también fichó ayer garantizado. Bueno, firmó para el training camp. Ah. Igual está, está, está firmado para el, para el training camp. Al final, lo que dijo Pelinka es que se van a quedar estos 14 jugadores y que la última plaza se quedará libre en el caso de que haya alguna lesión para poder fichar a, a alguien o un traspaso. Pero en principio van a ser los 14 jugadores que hay y tenemos los dos duales que son Ayayi y. No, perdón, tenemos un dual porque Austin Reeves ha subido al primer equipo. O sea, podríamos hacer un contrato dual en este caso, que sería Ayayi, eh, Brown Jr., McClough o Mason tercero. Entre esos cuatro saldrá el, el otro contrato dual. Claro, Tronker, pero lo que has puesto de Wognarowski es que eh, para participar en lo que resta de pretemporada no le asegura la temporada. Y luego lo que ha dicho Tronker, que lo ha puesto antes Ángel, es que Rondon, Ellington, eh, Baysmore, Arisa y Howard ya conocen la casa. Que tampoco es tanta revolución. Bueno, al final igual han querido apostar por algo más, entre comillas, conservador, ¿no? Eh, sí que es cierto que has pillado dos el año pasado, vienes de fichar a los dos mejores sextos hombres de la temporada pasada, pero luego ves la actitud y el carácter que tiene y no encaja nada con el. Con el perfil de la franquicia, Roderick y, y Harrell. En cambio, ya tienes a jugadores como Wayne Ellington, que de hecho me está gustando mucho esta pretemporada. Region Rondo, que ya vimos de lo, lo que es capaz de dar aún con la edad que tiene. Dwight Howard, lo mismo que, que Rondo. Y beismore beismore que yo creo que se quedaría en un segundo plano, porque igual no, no, no tiene tanta calidad como tienen los jugadores que han regresado, los más veteranos. Pero igualmente Baseball. Es un jugador que en cualquier momento te, puede, te la puede liar desde la línea de tres. Pero sí que es cierto que Baysmort va a estar en una segunda línea en comparación al resto de, de los jugadores. ¿Y Carmelo con las lagunas defensivas que tiene, lo ves un jugador aprovechable para estos Lakers? Depende quién, quién, con quién lo tengas en la rotación. Yo creo que con eso va a jugar Frank Vogel también. No lo va a poner, por ejemplo, con. De André Jordan, porque si no, todo el mundo va a entrar. Pero sí que lo, lo puedes poner con Anthony Davis y lo puedes poner, por ejemplo, con Wayne Ellington o Trevor Ariza, si se recupera bien, que son jugadores más de un perfil defensivo. Y Carmelo se puede centrar más en la anotación. Al final, Vogel tiene 11, 10, 11 jugadores con los que puede jugar perfectamente a, a la hora de, de, poner, de hacer las rotaciones, porque cualquiera de ellos va, va a rendir. ¿Y Westbrook tú crees que si, si lo que, más, que es lo más seguro, a no ser que haya mucha lesión, se si llega a playoff, eh, Westbrook va a ser un titular indiscutible? Sí, yo creo que sí. Yo creo que Vogel va a morir con su Big 3 y los otros dos ya se verán en función del partido que, que haya. Pero recordemos que, que el año pasado, eh, en los finales de partido, en la burbuja me refiero, eran Lebron, Davis, Quentavius, que esos eran sus tres mejores jugadores en, en la burbuja, y ya luego algún partido lo acababa Caruso, otro partido Denny Green, otro partido Marquis Morris. O sea, siempre juega con tres fijos y los otros dos, en función del partido, los irá variando. Y Westbrook va a ser uno de esos tres. ¿Y no, sé. ¿y no te da miedo eso? Perdona, Juan Carlos. No, de momento, a ver, obviamente tenemos que ver que a Westbrook no, no lo hemos visto jugar, pero lo que hemos visto en redes sociales y lo que hemos podido ver en entrenamiento de los Lakers, vemos a un Westbrook muy motivado. Yo, recu yo no recuerdo este Westbrook desde su época en Oklahoma, no lo recuerda así ni en Houston ni en Washington. Ahora, en pista veremos lo que es capaz de, de aportar, si está más centrado en hacer sus triples dobles como en los últimos años o de jugar realmente para el equipo. Yo es que a Westbrook ya. Sobre... Sobre todo desde la lesión de la burbuja, que ya no lo veo un jugador Que determinante. O sea, es un jugador que siempre te. Es como Dramon, siempre te va a hacer su número porque tiene un físico envidiable que va a poder coger rebote, va a poder hacer puntos, va a poder dar asistencia. Pero no lo veo. Con un IQ y, un, y unas capacidades para playoff eh, suficientes como para poder ayudar al equipo o aportar lo que el equipo le necesita, y veo más por delante en unos playoffs a Rayon Rondo. Sí, es que tenemos, por suerte, tenemos esa ventaja de tener un, un base experimentado como a Rondo, pero lo tenemos de, de suplente. Y en el caso de que Westbrook no funcione, tienes a Rondo, pero yo sigo creyendo que a Westbrook no lo vas a dejar en el banquillo. Claro, pero ese puede ser el problema. Si no funciona Westbrook y no lo dejas en el banquillo, vas a tener 30 minutos en los que el base no va a funcionar. Y su se supone que traes a Westbrook para quitar labores ofensivas, o sea, de, ma de manejo de balón. Llevar el balón a Lebron para que no tenga tanto, porque ya se vio el año pasado que trajeron a Roder para que Lebron fuera más el base. Y no funcionó. No funcionó. Este año traes a Westbrook para que haga ese papel. Y si Westbrook no funciona en el momento que tiene que funcionar, que son los playoffs, pero yo bueno, creo que sí va a funcionar. ¿eh? Y, te, y aparte, que Lakers tiene, tiene otras armas. Lo bueno es que no, de, no vamos a depender solo de Westbrook. La primera arma en playoff va a ser seguramente LeBron James. Y luego, luego, para mí, la segunda arma va a ser Anthony Davis. Y ya luego, sí que la tercera arma tiene que ser Westbrook. Pero bueno, si no está Westbrook inspirado, tienes a Carmelo Anthony, tienes a Rondo. Tienes tiradores fiables. A ver, por armas y luego recordar que Westbrook es el que mete a Washington en el play-in y luego los clasi clasifica playoffs. Que si no me equivoco es de los últimos 20 partidos Washington gana 15 o así y haciendo Westbrook partidazos espectaculares con un equipo de Washington. Ya, ya visteis qué equipo tenía temporada pasada. Sí, pero ahí siempre está un poquito la bronca de quién, ¿quién mete realmente. ¿Le mete Bradley Bill o le mete Westbrook? Eh, según a quien preguntes. Yo no he visto los partidos suficientes del año pasado, sobre todo a final de temporada de Wizards, para decir. Pero es verdad que según quien mires, quien lo dice, quien lo escribe, quien lo habla, eh, es sí, uno es. o es otro. Sí, pero bueno, es que lo que iba a comentar antes es que Westbrook es un fichaje de Lebron y de, de Anthony Davis. Lo han traído ellos. Sí, porque creo, no sé quién, quién, quién lo comentó, que, que, que Lakers estaba eh, negociando por Buddy Hill con Sacramento y LeBron llama a Pelinka y dijo, para porque quiero a Westbrook. Estaba lo, lo de... Yo lo, lo recuerdo porque fue la noche del, del draft y yo sí, estaba, sí. estaba en Twitter y estaba muy pendiente, sobre todo de Woj y, y Shams, como, como estamos la, la mayoría. Sabemos que son los, los fiables. Y ya se estaba hablando de que Kuzma y Harrell se, se iban a ir a Sacramento por Buddy Hill, solo faltaba concretar el tema del pick y alguna, alguna cosa más. Y que de repente, no sé si fue Shams o Wu, no, no, eh, las negociaciones se han parado y se ha metido por medio Wizards con Russell Westbrook, que te quedas parado. Y lo de Westbrook se, se hizo en cinco minutos. Sí, pero, pero por eso, Desde... porque llamó Lebron, llamó LeBron a Pelinka y dijo: Este es el jugador que quiero, no queda Buddy Hill. Sí, sí. Y se hizo en el momento, vamos. Sí, sí. Y dudar, de fue, que, fue así. dudar de que Westbrook vaya a jugar teniendo a Lebron y a y Davis, que son los dos jugadores que te han fichado. Y además, son tus dos jugadores eh, franquicia. Muy mal, eh, se tiene que dar a, muy mal se le tiene que dar a Westbrook para que no juegue. Pero es que al final eh, Westbrook pasa pues como eh, todos estos que Howard o... O Dramon, tal, que tiene muchos memes, pero joder, es un buen jugador. El problema es que se le va un poco la cabeza en situaciones del juego. No toma buenas decisiones, muchas veces tira en vez de pasar y tal. Entonces yo, sinceramente, creo que al lado de LeBron se va a moderar mucho. Y a mí no me parece mal jugador ¿eh? Otra sí. cosa es que le tengas de primer espada o de segundo, pero en que hay que ser un tercer espada. Yo creo que es buen jugador. Y aparte, otra cosa es que me dijeras, no, no, si es de los que menos cobra, pero es que es el más cobra es el que más cobra sí. de la franquicia, que se está embolsando 44 millones. Tiene que jugar, tiene que jugar, tiene que asumir su responsabilidad conforme a, a su contrato. Al final es, es una liga de salarios que se dice, ¿no? Al final no le vas a dar la responsabilidad a, a Horton Tucker, a Malik Monk y a, y a todos estos. O se la vas a dar al Big Three. Y ya luego ya tienes a los más experimentados que son Ray John Rondo, Dwight Howard, Carmelo Anthony. Y a partir de aquí vienen los demás. ¿A ti cuando dijeron que fichaba a Westbrook y tal, te gustó el trade? A principio sí que es cierto que me generó dudas uh -huh. porque Westbrook no, no es, nunca ha sido santo de, de mi devoción. Me hacía más ilusión que viniera Damian Lillard pero ya se sabía que Damian Lillard no, no iba a venir. Cuando se hablaba de un base... Top para los Lakers, prefería Lillard, pero sí que es cierto que con el paso de los días y viendo la implicación de Westbrook con el equipo, pues te, te va cambiando esa sensación, esa, te va disipando esas dudas. Ahora falta verlo en, en cancha. Yo espero que ver al Westbrook, lo que digo siempre, espero ver al Westbrook que viene Oklahoma, un Westbrook eh, trabajador, un Westbrook motivado y un Westbrook que quiera ser el líder, porque en Houston no quería ser el líder, ya lo era Harden. Y en Wizards comprar Bradley Bill, más de lo mismo. Veremos si vuelve si ese Westbrook el, el mejor Westbrook que hemos visto. Pero, pero a, aún así, en playoffs, eh, como bueno yo sí, sí, lo vi, porque el juego contra la Filadelfia es quiso medias de triple doble. Man, en playoffs. Pero porque tiene una facilidad para hacer números tremenda. Pero, porque, pero, porque pero, yo pero yo luego miras. A... Sí, Mira sus era... porcentajes y no llegaron a ser buenos. No, no, los porcentajes fueron lamentables, no sé si estaba por ahí en el 20% en tiro en triples, por ejemplo, sí, está. pero es un jugador muy intenso que defiende, sí. eh, roba balones y, y coge rebote porque va por ello, joder, también. Y luego en sí. ataque, si es eso, si es una tercera espada, porque ya tienes a LeBron y a Davis, uh -huh. pues no se va a, no va a tener sus 25 tiros como tendría la temporada pasada, va a tener sus 15, 18 como mucho. Hombre, él, él ya ha dicho en una entrevista ayer, creo que fue, que va, él va a ir a por triples dobles de 20-30 puntos. Bueno, que él prefería hacer un 20-20-20 un que, que quedarse con un 10-10-10. A ver, las cosas como son. Y de hecho, un 20-20-20 lo hizo y lo hizo contra los Lakers, el tío. Pero, a ver, es lo que decimos. Igual que el caso de Dramon, tiene una facilidad para hacer números espectacular. Falta que a la hora de la verdad, que en este caso serán los playoffs, porque yo creo que los cuatro damos por hecho que los Lakers van a estar en playoffs. Falta que, que asuma su, su, su parte de responsabilidad. Como tercera espada, tampoco le estoy pidiendo que sea el que coja la pelota y se la juegue. Porque para eso ya tienes otros dos por delante. Pero que su, su aportación sea positiva para el equipo. Vamos con el récord, ya que hemos dado un buen repaso a los Lakers. Venga. Si no queréis comentar nada más. ¿O queréis comentar alguna cosita más? Nada, Aníbal. No. Yo yo solamente queréis... que no me, no me parece tan mal el roster. Me parece un roster profundo. Lo que pasa es que, bueno, con pues, ser tan veterano, pues te generan dudas. De Se romperán, eh, bajarán su rendimiento respecto a otras temporadas. Ese tipo de cosas. Pero a mí yo creo que van a seguir peleando, ¿eh? O sea, sin ninguna duda, mira lo que dice ah. Canadá, eh, Canadá en Chacho: Irving descartado para partido contra Nice en casa se niega a vacunarse. Es, estamos a 12 días de empezar la temporada y aún no se ha vacunado. Es sí, que quiere de... tener más vacaciones, seguro. <laughs> te, te pasa, te se, se vacunará es... a, a, a febrero. Uf, para febrero, para jugar los playoffs. Sí, pero es que va a perder una millonada este también, eh. Este tiene una pedra <laughs> buena. Incluso, incluso no sé si hay informaciones de verdad. Se estaba hablando que igual los Nets se podían plantear traspasarlo. Yo es que creo que lo van a intentar traspasar, no te... Porque espérate agradece. que Harden quiere renovar con este elemento. Qué base, qué base más bueno para, para Filadelfia. Qué bueno, qué bueno. <laughs> qué base, con, la, con la cabeza de Irving si lo juntas con Embiid? Igual en B lo manda para algún, pa algún lado. ¿eh? Salen pegándose en medio de un partido, seguro. Sí, porque en B será lo que sea, pero el tío está concienciado en ganar, en hacer las cosas bien, en entrenar, en ese tipo de cosas. Y más después de firmar es la super extensión que ha firmado. Que la, sí, la franquicia este... ha apostado por él completamente. Pero porque está súper involucrado y súper trabajado y súper sí. todo. Y este otro es un... ¡Buah! ¡Viva la Virgen! Pues, sí. Efectivamente. Venga, victorias. Eh, a ver, el año pasado fueron 42-30, pasando 82 partidos son 48-34. Más, menos. 74-8. No, no, es broma, es broma. <laughs> 50, yo digo 58. 58-24, va a estar ahí. Tampoco vale. van a. Le digo, en, temporada, en temporada regular tampoco van a, van a ir a, a 100%. Y es más, bueno, los vale. últimos 5 o 6 partidos van a estar dosificando. ¿Cuánto ver, fue el año pasado? Eh, a 82 partidos, nos vamos a 48-34. 48-34. A, eh, a priori deberían hacer más, porque claro, el año pasado jugaron muchos partidos sin Liguerón y sin Davis. Pero ¿Es que Davis, a Davis lo perdimos ya en febrero. Claro, Íbamos 21-7 hasta que se lesionó Davis. Mira, Uy, yo no estoy de acuerdo con Ronan porque Run hay demasiados partidos, yo ya no puedo ni vivir si hay tantos partidos. Ronan dice 56-58 y Canadian Chacho. Carlos dice no llegan a 50. <laughs> dice, al, igual. Es que diciendo no de en complica, ¿no? Canadian a Chacho va a ganar 50-52. canadian Chacho, igual es que no llega a 50 es Denver. <risa> <risa> Ah, vale, vale. <laughs> entonces sí, entonces sí. <laughs> eh, yo tengo yo voy 50. a decir 52. Vamos, decimos todos que 52, más. 52-30. Y el más optimista, Chris, con 58. Hombre, <laughs> es que si Chris no es optimista, <laughs> siendo de Lakers... <laughs> no, a ver... Yo, los, Yo más quiero optimistas, los más optimistas les colocaban a más de 60 victorias, por ejemplo. Digo, a ver, no, sí, sí, Creo que, que, Lebron, que aquel, por ejemplo, Lebron en Miami Heat, Sí, que de los cuatro años sí que hubo uno que se fue a 66 victorias, por ejemplo, pero los demás años rondaba las 60, como mucho, y alguna de 58, con aquello en Miami. O sea que es un es un jugador que su equipo, bueno, temporada regular, vamos a tomárnosla bien. Vale, y encima, más este año, que son la mayoría, tienen más de 32 años. O sea, no, no pueden ir con el cuchillo entre los dientes cada noche y más una temporada otra vez de 82 partidos. Claro, es, es, es inviable. Yo por eso digo 50-52, porque aún no les se ha visto jugar a todos juntos, que eso hay que verlo. Y luego, eh, la edad que tienen y el historial de lesiones. Y yo creo que, también, que, que en cuenta. Irá, también irá en función, yo creo, de los récords de, de los rivales. Porque si ven que van así, así, imagínate que empiezan 8-4, por decir algo. Y ven, por ejemplo, Utah, 10-2, Phoenix, eh, 9-3. Oye, vamos a apretar un poquito, que si no nos vamos a quedar entre el cuarto y el quinto puesto, y igual luego en playoffs tenemos problemas. Que ya se vio, se vio en los últimos playoffs que quedando dos céntimos. Todo el mundo nos ponía como favoritos, 4-2 y para casa. Pues sí, eh. la verdad es que va a ser muy difícil ver eh, este equipo eh, cómo les va a ir porque es que hay muchas incógnitas. Es un equipo muy nuevo porque aunque vengan algunos jugadores de años anteriores, eh, no es lo mismo dos años después volverse a juntar que seguir eh, los mismos el año siguiente bueno pero el año el año de hecho el año pasado cuando se ganó el anillo ese equipo con el traspaso de davis y las incorporaciones de howard y compañía también la mayoría era un equipo nuevo Sí, final, sí, 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 Al final es el, ese es el trabajo del entrenador. Sí, que estamos viendo. Ahora en Regular Season nos, nos están metiendo palizas, aparte de que Westbrook y Lebron no juegan, pero bueno, eso es secundario ahora mismo. Pero porque el equipo tiene que, que trabajarse aún. Un equipo joven, claro, claro. Eh, perdón, equipo joven, un equipo nuevo. No no. no, no, joven no. Pero un equipo hecho de la noche a la mañana, como aquel que dice, pues necesita mucho, mucho rodaje. Yo creo que hasta la, el partido 15 o el partido 20, yo creo que no vamos a ver a un equipo que empieza a pillar una racha de victorias importante. Bueno. Veremos, porque es bueno. que tribu, eh, Arisa ya ha lesionado. Eh, ve, veremos si Davis <laughs> llega a la regular season jugando como jugó ayer. Eh, bueno. Y invitado, que... Yo creo ¿sabes? que la temporada de los Lakers pasa por Davis. Por su estado, sí. por, 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 su, por su lesión, porque no se lesione, sobre todo. Yo, yo creo bueno. que tú has, antes has dicho que la primera espada, tanto en playoffs como esto, va a ser LeBron. Y yo creo que va a pasar más por Davis que por LeBron. Sí. Ya es el año fin... pasado vimos, yo creo que el año pasado ya se vio que cuando cae Davis, LeBron sí. tiene que jugar por tres para llevar el equipo a estar luchando hasta final por playoff porque se lesiona él y al final casi del todo. Las dos Lebron. victorias que sacamos contra Phoenix fueron porque Davis se fue a más de 30 puntos cada partido. Sí, pero sí, sí. Merece, es el, que el líder espiritual sigue siendo Lebron. Sí, sí, sí puede él, ser él el, el líder, líder. Pero el mejor jugador ahora mismo de, no, mejor jugador, puede ser, puede ser. de, de Lakers seguramente sea Davis, pero porque es el más joven, es el que tiene tiro de tres, tiene penetración, es buen defensor postea bien y Lebron ahora mismo tampoco, tiene un físico envidiable después con 36 años pero tampoco está para pegarse con un chaval de 22 debajo del aro no, no es lo mismo Davis pegándose con Aiton que no tiene su físico pero puede aguantarle más que a lo mejor Lebron que pisa un poquito mal y ya acabe y vámonos. Es más, yo creo que si Lakers hace un buen récord en temporada regular rondando lo que digo 58 victorias es que sería ya un para estar entre los tres primeros de toda la liga, 58-59 victoria, y Davis no se lesiona, yo creo que Davis va a estar en conversación para el MVP. Esa es Hombre, mi apuesta. Es uno de los candidatos, indudablemente, Hombre, de los mejores jugadores. Si, si David no se lesiona, tiene que estar siempre en, en conversación porque es un grandísimo jugador. Eh, eh, por lo Brown. que decía yo, que un equipo con Davis y LeBron, pues eh, a poco que tenga al lado, pues va a estar compitiendo. Sí, pero es que pasa lo del año pasado y claro. compites por entrar en playoff. Y te quedas con Kuzma como primera espada, que es lo que nos pasó claro. Claro. Es que, la temporada pasada. Es que pero. el año pasado se rompe Davis y a las dos semanas ya están sextos. Sí. Empieza a caer el físico de Lebron y a dos semanas ya están séptimos. Y porque Warriors y los que iban detrás, Memphis y no sé, no me acuerdo qué fue el otro, ya iban muy apurados para alcanzarles. Pero si, si eso pasa más a principio de temporada, podríamos haber visto unos Lakers décimos. Sí. Eh, de hecho, el, el récord sin Lebron y sin Davis fue de un 30% de victorias y, y rondando, y, y era raro el partido que llegábamos a 100 puntos. De ahí que fuéramos la mejor defensa, pero porque si no defendíamos, que perdíamos de 30 todos los partidos, porque no teníamos equipo para llegar a los 100 puntos. Hombre, este, el, el ataque número 24, de 30. Ahí es, es que ahí está. Es que a ver, Kuzma, que era un jugador eh, inconsistente, es Rueder, que cuando quería tenía el día, pero tener el día para Rueder es meter 18 puntos, no es meter 30. Y esos eran tus mejores jugadores a nivel ofensivo, pues ya, ya estamos hablando del nivel ofensivo que tuvo Lakers y Lebron y Sin Davis. Este año, a muy malas que, que se tengan que perder partidos, puedes delegar en Westbrook. Y aún así tienes unos buenos suplentes, Kendrick Nam, por ejemplo, Malik Monk que son jugadores que no les tiembla la mano a la hora de tirar. Pero en la temporada pasada no tenías nada a nivel ofensivo. A ver, te hacen Porque... una pregunta. También se habló de Darren Collison. Sí que es cierto que estuvo entrenando Darren Collison, pero bueno, igual que estuvo entrenando Kenneth Farid y ahora... Y Saya Thomas, ¿no? Y Thomas y Kenneth Farid, que no me, si no me equivoco, ha firmado por un equipo de Puerto Rico, me parece. Hace, hace escasos días ha firmado. Sí, sí. A, al final, Darren Collison, yo creo que, si no me equivoco, ya anunció su retirada hace unos par de años puede ser que hace que Anuncio se retiraba o algo pues así antes de, de la, la temporada de burbuja yo creo que fue sí hace un par, de, o sea, hace un par de, de años pero ya si el momento que llega Westbrook y ya llega Rondo como tercer base teniendo más a, a Nani a Tucker ahí no yo creo que el Aker necesitaría más un jugador de perfil interior que no un jugador exterior ahora mismo muy bien bueno pasamos al siguiente bueno. bueno, en Golden State Warriors la, las entradas han sido Otto Porter, Avery Bradley, Nemanja Velica, Andrei Guadala, Kuminga, pick número 7 y Moses Wood, Moody, pick número 14. Se han ido Ken Basemore, Allen Simail, Simailogic, Simailogic, Kelly Ubri, Eric Pascal y Nico Manion. Que por cierto. Eh, Beisemur es el antivacunas que lió a Wiggins. Que ahora sí, me acordaba sí, de ver. Sí. sí, que ahora ah, me acordaba bueno, sí, de ver Sí, pero Bisemore ya está vacunado, ¿eh? Lo lió, pero se vacunó el tío. Y Wiggins <laughs> también, ¿eh? Es que hay mucho liante por ahí. <laughs> sí, sí. Bueno, y lo más seguro que salgan con Stephen Curry, Wiggins, Draymond Green, Jace Wisman. ¿Y quién sustituirá a Clay Thompson? Yo creo que... Mmm, yo apostaría por Bradley, ¿eh? la verdad. Abrí Bradley. Bradley? Sí. El otro día empezaron con... ¿Con quién empezaron? Eh, Green, Wing, Curry, eh, yo, Jordan Poole... Jordan Poole que hizo un partidazo, se fue hasta los sí, 30 puntos. Y, Jordan y Poole. Kevon Looney, empezaron con esos cinco. Pero bueno, Wiseman tampoco estaba, creo que seguía todavía lesionado. No descartaría a Jordan Poole ¿eh? como el dos titular. Hoy esta yo noche, sé. de hecho, ha vuelto a ser el dos titular y el cinco más que Wiseman ha sido Kevin Looney. Sí. Yo sí, creo eh. que Wiseman, yo creo que Wiseman lo querrá más desde la, la segunda unidad para aportar más más anotación desde ahí. Puede ser y más viendo cómo se hablaba de un posible traspaso de Weisman Yo, yo de estos Warriors lo único que espero es que Clayton Thompson vuelva al, al nivel más parecido a lo de lo que se fue y que no y que no vuelva a recaer de sus lesiones porque es un jugadorazo y es una lástima que la NBA se pierda Clayton Thompson otra temporada más. Sí, sí. Con, con, con Clayton Thompson aspiran a todo y si sí, Clayton Thompson eh, es lo mismo del año pasado. La temporada sí, pasada. Sí, claro. y, y de hecho Wiggins, Steve Kerr, ha, ha dado con la tecla con Wiggins. Estaba en la temporada pasada, hizo una gran temporada, Andrew Wiggins. Sí, lo ha centrado un poquito, ¿no? Sí. Y para mí, Warriors, más que los clippers, para mí los tapados son los Warriors. Una, mm. cosa curiosa, una cosa curiosa del año pasado, es que fueron la quinta mejor defensa. ¿Quién lo diría? Sí. Y en ataque la 20, el 20, el ataque número 20, a pesar de tener a, y, y ah, a Carry a a y a Carrie. Claro, lo que no es? Voy a decir, estuvo un mes y medio dos que estaba sí, solo. Era como era, el Lebron, el Lebron de Cleveland, por ejemplo. Sí, era élite era total, o sea, estaba como en su mejor época, ¿no? Que fue el solo el que llevó a, a los Warriors a, a luchar por el play-in y meterse. Es que claro, si tú le añades a unos Warriors top 5 en defensa la incorporación de Clay y que Clay realmente regrese sano y bien, ojito. Estos Warriors pueden estar en puestos de playoff tranquilamente, sin pasar por play-in. Sí, a lo mejor Clayton solo llegue a. No aparezca metiendo 25 puntos por partido, pero que meta 15, 20, estando un 80% de lo que es él, ya gana mucho el equipo. Y tanto. Y se han quitado a Ubre también, que Ubre para mí restaba bueno, más que sumaba. Sí, sí, sí. Es que ese es otro de esos jugadores que de casi de los memes. Sí, a mí sí. tampoco me convence mucho, la verdad. Bueno, pues a mí Golden me parece que son también un poquito incógnitas. ¿no? Hay que saber cuándo vuelve Thompson, cómo para, vuelve... Para, para el día de Navidad, dijeron. Uh -huh. Que ya se habrán sí. jugado unos, unos 30 partidos, más o menos. Se habrán jugado unos 30 partidos y ahí veremos los Warriors que tal se apañan. Pero viendo el, la evolución que está teniendo Pool, uh -huh. yo creo que los Warriors no deben de sufrir tanto en, ese, en esa posición. Y luego tienes a Bradley, que es un 3D que, si físicamente está bien, la temporada pasada sí que es cierto que en tema de lesiones no estuvo bien, pero es un jugador que puede aportarle mucho a estos Warriors. Pues fíjate, confío yo más en Otto Porter, ¿eh? para esa labor. Pues que Otto Porter lleva tres temporadas de lesiones tremendas. Ha, ha jugado muy pocos partidos en los últimos tres años. Sí, que es sí pero... Que pero que cuando no el aporta mucho. Sí, pero sí que es cierto que obviamente firma, la ha firmado por un mínimo, no pierden nada por, por firmarle a, a Otto Porter. Pero ya te digo, de los dos, el que me genera más dudas es Porter. Hombre, es que por, por lo que estoy viendo aquí, desde la 18-19. Es que no ha jugado. Bueno, nunca ha jugado 82 partidos. Es que jugó muy poco. A, pues, eh. Y en las dos últimas temporadas ha jugado. Se pues, si, si llega aquí sumando uf, a 60 partidos en las dos últimas temporadas. ¿Qué es eso. Pero bueno, vemos que Kerr, no sé qué lo hace, cómo lo hace, que, pero hace magia con, con lo que ficha. Porque hizo magia con, con Wiggins el año pasado, igual. Con Porter también consigue hacerlo. No, con Ubre no hizo magia. Bueno, Ubre. Es que Ubre, yo creo que con Ubre no hay quien haga magia. ¿eh? Es que estoy viendo las estadísticas es que nunca supera el 32% en, en tiro de tres, por ejemplo. Y luego, y luego ves la, en asistencias es que balón que tenía, balón que iba para el aro. No, no pasaba el balón. Era un ojero negro. Uno con tres asistencias si hizo el año pasado. Para lo que amasaba de balón. Hombre, pues es, 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 su segundo mejor, es su segundo mejor año asistente. ¿eh? Ya me dicho todo. Así que vamos con las victorias. Venga. Venga, el año pasado hicieron 39-33 a 82 partidos. Sería 45-37. Más. Yo también más. Yo creo que 47. 48. 46. 49. 48. <laughs> Carlos dice ya. 50. Dice 50. Ya digo, yo entre esa quinta y sexta, sexta plaza van a estar van a estar ahí los, los Warriors. Sí, más o menos luchando con los maps, ¿no? Yo creo que también Bueno, que espere, el... espérate los más maps. porque más me, pff, no espero tanto de ellos este año. Sí, pero yo creo que Lucas sí lo va a subir arriba también. Mira, de estos años de atrás tampoco tenía mucho más que Lucas. Pero, 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 Rick, no, Rick pero Rick Carlyle es un gran entrenador. ¿eh? Y Jason sí, Kidd, sí. con lo que hizo en Milwaukee, no ha quedado muy claro que sea un gran entrenador. ¿eh? Bueno, pero mientras sea de la cuerda de Lucas, le vale. A Lucas, ¿eh? eh, ahí está. Ahí el, bueno, que, el, que, el que maneja el cotarro al final es, es Doncic. Bueno, ya ha conseguido. Sí. Eh, Jason Kidd ya ha conseguido que bovan meta dos triples seguidos. <laughs> sí, eso sí. Pero también ver, no sabemos cómo va, va a terminar el tema por Thingis. Que esa es otra. Sí, sí, falta ver por Zingis. Es la gran incógnita. ¿Fue tan malo el año pasado por Caslay ¿O no, ningún no otro era. entrenador podría haber sacado más de él? Yo creo que ningún entrenador no. podría haber segurado más de él. No. Podría haber sacado más de él. Juega, yo creo que juega, juega con miedo por la rodilla. Yo por lo que vi es un jugador que no, que no carga el rebote, un jugador que en defensa tampoco es que se esfuerce mucho. Es un jugador que le gusta salir a la línea de 3 y mira, y tira. Con 220 puedes hacer mucho más. Sí. Bueno, no sé quién lo decía el otro en el que eres una escolta de 220. ¿Qué es eso? Bueno. A ese es el problema. ¿Y quién puede ser el segundo? ¿Quién puede ser el. El segundo jugador de Dallas, el tercero, ¿quién puede ayudar en rol? Está complicado. Está, está complicado porque George Richardson, ahora que está en, en Boston, tampoco acababa de encajar en, en Dallas. No sé, veremos. Tim Hardaway Jr. Se es que... si hace una buena temporada como el año pasado, sí, pero. Es que Dallas. Es que aparte de, de Don es Sin que. Es que el, su mejor compañero en, en, la, en playoff es que era prácticamente era Maxi Kleber. Bueno, no, no, era Luca. El mejor compañero de Donchi era Luca. Bueno, era Luca. <risa> <risa> Pero que ya es triste que tu segunda, entre comillas, espada tenga que ser Maxi Kleber. Ya sí. te habla del nivel de, del equipo. Bueno, de momento el Porcinski se le están sacando de cuatro de la Y bueno, queremos es supuesto? Sí, porque de cinco es que defender no, no defiende. Necesita un jugador, como ya hacen con Powell, que es un jugador que se dedica a defender y nada más. Pero aún así a Dallas le falta. Yo creo que está bastante por debajo de los equipos que se van a meter en playoff asegurado en el oeste. Bueno. Pues mira, ah. en, en, en las casas de apuestas, no te voy a decir cuál por no hacer publicidad. Luca Doncic, favorito, principal favorito para ser el MVP. Sí, pero no, sí, eh, yo, sí. yo creo que eso va a estar casi todos los años. Es como cuando sí. estaba Carrie en su máximo de esplendor. Estaba ahí siempre, o Lebron cuando estaba en Miami, siempre estaba ahí. Al final Son cosas depende caras. del récord. Y en sí, la encuesta claro. está que hacen de managers generales, eh, les han preguntado con qué jugador iniciarías una reconstrucción y tal. Y ha ganado Luca. Y segundo, Anteto muy Los dos con cuarenta y tantos por ciento. Y el resto, pues muy poquitos votos. Pero bueno, no, no tienes nada que ver un, la forma de jugar de uno y el otro, ¿no? Sí, no, no pero es más, no. más generoso. Digo, si, generos tú quieres, si tú quieres reconstruir tu franquicia, ¿a ¿quién ficharías primero? ¿A quién tendrías de, de jugador estrella? Pues entre esos dos. Pues... Entre Anteto y Luca. Bueno, eso, no, entre cualquier jugador de la NBA. La pregunta era, ¿con qué jugadores iniciaríais sí, sí, sí. una reconstrucción? No me si yo no cogía sabes. Durán, por ejemplo, ¿no? Sí, pero bueno, Durán es que ya lo único es la edad, ¿no? Sí, pero bueno. Que Durán tiene dos, tres años. Y tre sí, treinta y dos, 32, 32 años en 33 si no sí, ya. Y sin embargo, de esto son 26. Y Lucas, y Luca 22. Y Luca 22. <laughs> Y, pero mucho poco se habla de también de Trey Young, ¿eh? Ángel, algo que decir de Trey Young? Sabéis que soy anti-Trey Young, no me gusta nada. Bueno, no me gusta nada, sobre todo los jugadores bajitos. O sea, yo creo que al final no dejan de lo único que hacen es chuparse todos los balones y no defender nada. Ese es el arqueotipo del jugador pequeño. Entonces, yo a mí no me gusta nada. Ah, pues, hablando de Trey el otro, no sé si ha sido esta noche que, que hizo carry la típica jugada de tirar el triple y, y abalanzarse sí, contra sí, el defensor. Ya, y... ya lo han cambiado eso, ahí ya lo va a pasar mal ya aún ahí. Sí, 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 Eso ya digo que he visto la jugada, creo que no es en un, en un resumen sí, sí. del partido y se ve como creo, creo que es carry el que se abalanza al, defen al defensor y no le pitan fal falta. Sí, Vamos, claro. nadie, nadie protesta, eh. O sea, es, que, falta. es que no era falta es que claro claro es que nunca es que no es falta. falta claro claro no pero sí claro pero es igual que cuando vas en el contraataque do, corriendo al contraataque y el al atacante choca directamente contra el defensor eso tampoco o sea, eso tampoco debía ser de, de, claro. a falta del atacante de, perdón del defensor porque tú vas en línea recta y si el otro se te balanza tú ahí no te puedes nunca claro. ahí está. no sé yo lo que no veo falta es lo que hizo Draymond Green ayer a, a Austin Rivers. No ve falta. Flagrante. Y a la calle. Madre mía. Bueno, son diferentes equipos todavía. Venga, que si no, venga, que nos liamos. Venga. El coco. Okay. Queda el poco coco hay que ¿no? hablar, ¿no? Bueno. Tristan Thompson, Alex Lin, Devon Mitchell, número 9 del draft y Nemi Asqueta, número 39, son los, las nuevas eh, incorporaciones de Sacramento y Chris Silva, Daquan Jeffries de Long Ride, Hassan Whiteside y Justin James son las salidas de Sacramento. Richard Holmes, Harrison Barnes, Woody Hill, eh, Tariq Halliburton y Darren Fox serán previsiblemente lo, el quinteto inicial y luego tenemos pues a Tristan Thompson, Marvin Bagley, Moore Harkless, Terence Davis, Devion Mitchell, Alex Lynn, Damien Jones, James Smith, eh, Robert Godar eh, y Jamius Ramsey. Este equipo... Lo único que le sobra es Luke Walton, este equipo. Me gusta, mucho, que... me gusta mucho la plantilla, ¿eh? pero con este entrenador, lo siento, pero es que no... Es que no, no han tenido malas plantillas estos últimos años, pero han tenido a Luke Walton ahí. Y, y es, vamos, tú, tú lo has madre. sufrido en tu carne, Tú nos podrás hablar muchísimo mejor de lo que es tener a Luke Walton como, head coach como entrenador equipo. y como jugador, lo he sufrido. No, no, pero, pero... sí que sí. Es... Pero sí que es cierto que, bromas aparte, eh, si cambiaran de entrenador, estos Kings podrían pelear por el play-in. ¿eh? Tienen un equipo muy joven, pero encima tienen un buen equipo. A mí, no. y, ojo, y ojo su rookie David Mitchell. ¿eh? Ojo, ojo con este chaval, que en defensa es una bestia. Sí, sí, ya se ha visto en esta pretemporada algún partido que... que defensivamente lo ha hecho bastante bien. Claro, es pretemporada, no te puedes fiar, pero bueno, ahí no, pero... está. Pinta, a, pinta bien. Hay, hay jugadores que no lo han hecho ni en pretemporada. No. Y bueno, luego también tienen a Darren Fox, que también es un jugadorazo. Halliburton, que como tirador es muy bueno. Le falta ¿El? más defensivamente. Y como director también. O sea, es un sí. jugador bastante completo, Halliburton. Y de hecho, el año pasado ya estuvo en la conversa por el rookie del año. Siendo y... suplente. Sí. Que hay que recordarlo, no era ni titular sí. en Sacramento. Han firmado, y ha firmado a Holmes por relativamente poco dinero, 14 millones por temporada, cuatro años. Me parece un buen contrato. Y ya luego sí que tienes a Bagley. Vamos a ver si se acaba de acaba de explotar este jugador. Y luego tienes jugadores interesantes como Terence Davis y el rookie que hemos dicho David Mitchell y, y Buddy Hill. Que Buddy Hill, cuando tiene el día, es, es, es imparable. Eh, vamos a ver si consigue esa regularidad, que es lo que le falta a, a, a Buddy Hill, que hemos visto que es muy buen triplista, es muy buen jugador, pero le falta tener una consistencia en el tiro y en los partidos en general, porque tiene muchas desconexiones. Ya el año pasado eh, Walton no dudó en ponerlo de suplente. Así que veamos, no. veremos hecho, este año. De hecho, esta noche ha jugado de suplente. Ha salido desde el banquillo. Eso sí, en 22 minutos ha cascado 13 triples. Eh, que él, es sufa, un jugador... Él, el sufa, él no sabe cuál es. Ahora, que le ejecute mejor o peor. Es ese problema. Pero ¿qué es eso? Él Ahora mismo es un microondas. Es sí. un jugador que saliendo del banquillo, si tiene el día, le puede hacer un descosido a la defensa rival y te puede llevar a ti... A una puntuación muy elevada. El problema es que con Luke Walton, pese a que se dice mucho que es un entrenador defensivo, estos Sacramentos a puntos es como unos Nets de marca blanca, ¿no? Pueden irse a muchos puntos, pero necesitan irse a 140 para ganar el partido, a 130, porque saben que defensivamente les van a meter 120, 115 por partido, seguro. Es pues la peor defensa del año pasado. Por eso, eh, eh, Lakers el año que estuvo eh, Walton, LeBron James y David fueron. No, David no estaba. No, no. Le, LeBron James eh, era el mejor defensor y porque estaba James, aguantó más ahí, porque James aún ahí tenía un físico. Pero cuando se lesionó James, que también estuvo un, un tiempo lesionado, ¿no? Un mes o algo así. Sí, jugó, jugó 50 y pocos partidos, no jugó mucho tampoco esa temporada. Eh, eh, ahí se vio, no, no llegaste ni a playoff. No, no, de hecho, ya Lebron estaba recuperado, pero en los últimos partidos ya decidió no, no jugarlos, que jugaran los los chavales. Y fue un desastre de temporada, 37 victorias nada más, si no recuerdo, 37 por ahí. No, fue, fue un desastre. Y mira que los jóvenes, que entonces estaba Kuzma, Brandon Ingram, Ball, prometía pero... Y, y han salido de ahí y, han, y algunos han hecho muy buenos papeles, pero... Ahí, sí, <laughs> sí, eh, sí, claro. Eh, con Luke Walton es que da la sensación de que le tienes que dar un equipo o ya muy hecho o... No, no, ni, ni muy hecho. <laughs> no nos engañemos. <laughs> no, a ver, eh, como muy hecho el equipo aún no lo ha tenido, es la única duda que se le puede tener. ¿Tú le darías un equipo hecho a Luke Walton? Yo no le daría nada, pero bueno, que, que una franquicia le dé un equipo, peores cosas se han hecho. Es que para empezar, si tú tienes un equipo hecho, es para empezar a ya a pelear por el, por el anillo si como mínimo finales de conferencia, un equipo hecho. Eh, si se lo das a Walton, ya olvídate de final de conferencia, es segunda ronda y de primera ronda. A ver, al, al final buscas entrenadores con, con experiencia y sobre todo con caché. No, no vas a ir a por Luke Walton para que te lleve, por ejemplo, a los Clippers porque es que pero, no Pero igual, igual que han ido a por Jason Key para que lleve a Dallas. Pero porque la, la pidió Donsich. Claro, ¿Tú ves, pero ¿tú pero ves a los sea, No, pero a lo mejor algún loco por ahí aún lo pide. Kyrie, o... ¿no? Kyrie. ¿no? No, no, no pedí, Kyrie. 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 <laughs> Kevin Durant pidió a Steve Nash cuando solo lo había tenido de asistente en Warriors una temporada. Sí es que hay cosas así que mira y a lo mejor si te dan un equipo con Harden, Irving y, y Durant pues el entrenador es lo que menos pinta sí también pero ya te digo al final y con un equipo de estos al final si no el entrenador tiene que tener ese mínimo respeto, ese carisma para que sobre todo tus estrellas te respeten eh, ya este no... va a a este body Hill no le coge el teléfono porque con Steve Nash, Kyrie, o sea, Kyrie B tuvo problemas con Steve Nash porque no lo respetaba. Y al final Steve Nash puso sus destos encima de la mesa y, y, se, y se ganó el respeto. Sí, ese es el problema. A este ya hemos visto en, en Lakers no sé si hubo alguna falta de respeto a Walton. Pero en Sacramento ya, después de la primera temporada, eh, Badigil se quería ir y no le cogía ni el teléfono. Y, y es que es, aparte, es, es que es eso. si un equipo joven ya no te están respetando, no esperes que te, que te respete un equipo ya con, con jugadores, ya con jerarquía. Y, yo, y el principal problema de Sacramento, como decíamos, es, es el entrenador, la, la plantilla, obviamente, no está para pelear por puestos más altos en el oeste, pero al menos para poder pelear por el play-in debe, debería estar. Bueno, lo que debían hacer pues sí. es meterle en el, el trade de Simmons, Walton, Fox, Tumas y, y lo que haga falta. ¿no? ¿Quieres a Walton? Eh? ¿Lo ves? Ya quiere a, eh, Los de Sixers quieren a Walton. Yo de, de, de Desde el punto de vista de Sacramento lo haría. De pero yo, desde el punto de vista de Sacramento, no metería Fox ni de broma por Simmons. Pues es una franquicia que tan plana, tan. pase el, el día la marmota, que cualquier cosa por pero es que agitas el árbol, pero, pero si no te quitas a Walton, vas a tener lo mismo. O sea, si es bueno. que el problema no son los jugadores, si la plantilla tiene para pelear play-in y poder dar un susto para entrar en playoff, aunque luego caigan 4-0. El problema es que el entrenador no da para llegar a play-in. Sí, está claro. Eh, es, es como esa, dos libres. Libre el año que viene, a lo mejor Chicago la ficha. ¿Quién es agente libre? <laughs> pues Walton, creo que es el último año. Ah, no, estamos muy contentos. <laughs> Con Billy Donovan <laughs> Bueno, hacemos las victorias Venga, vamos A ver. Eh, El año pasado hicieron 31-41 Que serán 35-47 Más, menos 31 igual 35, 31, 31. 35-47 35-47 Más o menos igual ¿Tú Sí yo, 32, ha dicho él Ah, sí 32, sí. O sea, tres menos. Yo digo que se van a quedar igual. Es que es que tiraría por menos incluso, es que Walton Yo creo o sea. que incluso, yo creo que incluso Houston puede estar por encima, ¿eh? Y eso que Houston está en reconstrucción, pero yo creo que Houston puede estar por encima. Houston si saca a los veteranos, está por encima de ellos, fijo. Houston Se es que tiene un por no sacar veteranos y cambiarlos por algún PIB para terminar la reconstrucción, pero bueno, pues, los veteranos que pasa. Les, les falta concretar el tema de Wall, básicamente. Y a partir de ahí veremos qué hace Houston. Pero los jóvenes que tiene prometen mucho. La verdad es que Houston tiene muy buen equipo, joven, pero muy buen equipo. Y creo que se infravalora mucho el equipo. O sea, ha sido una reconstrucción muy rápida. Porque han conseguido muy buenos jugadores y rápidos. Y ya hemos visto que Kevin Porter Jr. no, no se va a andar con chiquitas. Ya ha empezado la pretemporada como estuvo la temporada pasada un nivel espléndido. Pero es que ha empezado la pretemporada en plan, yo soy el líder del equipo. Sí, sí, sí. Y era un jugador y... que llegó por una segunda ronda. Sí, tienen a eh, Jalen Green, es el que tienen sí, ellos. Jalen, Jalen Green, Green eh, Daniel Tate, Chris Good, Christian Wood eh, tienen un equipo muy bueno. Eh, Eric, Eric Gordon sigue. Eric Gordon, eh, una mezcla de algunos veteranos con gente muy joven, que yo creo que les puede dar muy buenos resultados. No para luchar por el eh, por pasar rondas en Playoff Pero si sí por llegar a estar en play in Playoff, puede llegar a hacerlo Puedes llegar a pegar ahí Es justo algunos equipos que se piensen Que van a estar ahí arriba Puede pelear perfectamente por la, por la plaza 10 Sí, sí, sí. Yo, yo creo que va a ser uno de esos equipos, porque ya luego Más, más abajo, o sea, los últimos puestos Va a estar, yo creo que Minnesota O Oklahoma Como siempre pelicans que pelicans tampoco me acaba de, de dar el, el peso y ya luego meto a sacramento ya el, como decimos hablamos ¿Y spurs? de y spurs claro es que el oeste tiene un desnivel en ese aspecto que tiene 6 7 equipazos pero luego la parte baja es lamentable y es una lástima porque hay grandes jugadores en esos equipos bueno la verdad es que este año lo oeste, pese que a lo mejor en la parte de arriba tienen algún equipo más que puede luchar por el título. En, en general, como conferencia, la veo más floja que el este. Porque el este se ha reforzado mucho y bastante bien. Ahora en el este sí que hay 12-13 equipos que pueden luchar por playoffs. Bueno, es que el problema es que el este igual es que igual está más repartido el nivel por así decirlo, ¿no? Sí que Eso es cierto es. que están, sí, sí. Que, que está Brooklyn y, y New, eh, Brooklyn y, y Milwaukee bastante por encima. Filadelfia veremos qué acaba haciendo, qué acaba consiguiendo con a cambio de Simmons, pero Filadelfia va a estar ahí top 3 seguro. Y ya luego tienes a Miami que se ha reforzado muy bien. Pero luego el resto tampoco es que destaque mucho más que cualquier equipo del, del oeste. Pues sí. Bueno. ¿Alguna cosita más? ¿O vamos acabando? Sí, vamos acabando ya. Vamos acabando, que yo tengo que cenar que a las 5 sí. de la mañana tengo que ir a trabajar otra vez. <laughs> Uy, bueno, te, te dejamos libre, te dejamos libre. Nada, suéltale ¿sí? las cadenas, Juan Carlos, suéltale las cadenas. Eh, ya, ya está, ya está, está. está, venga, ya. Ya puedes salir, venga, ya, te dejamos. Pues nada, muchas gracias, Cris, por todo. Gracias a vosotros, chicos, por invitarme. Muy bien, muchas gracias. Venga. Un saludo, chicos. Un saludo. Chao. saludo Cris. Bueno, pues hasta aquí el, el mundo Lakers, ¿no? Sí. Bueno, no, buscar bien, una raid, a ver si hay alguien. Ya está, eh, ya está poniéndose la red, Ha estado bien el programa hoy. Muy bien. Bueno, pues nada. Adiós. Hasta luego, chicos. Hasta el próximo día, hasta el lunes.